Super Beta, hola. Heli González, Brandon, Esmeralda, hola. ¿Cómo andan todos? Buenas, buenas a todos. Empezamos el directo. Lo voy a compartir más. ¿Hasta qué edad puedo tener alevines juntos? Hasta que se te dejen, cuando empiezan a pelearse. Datos duros, chicos. Hoy vamos a hablar de dispersión. Vamos a dar, mire, el tema de hoy les voy a contar algo. ¿Le va a servir a todos? ¿Por qué? Porque este tema va a servir para que podamos levantar desoves mucho más grandes, ¿eh? Y poder salvar todas las crías. Así que es un temón. Así que lo único que les pido es lo de siempre, que vayan entrando, vayan dejando su like, tomen papel y lápiz. Hola Julio de Cuba, José Luis, Cristian Schreider, hola. Aneuris, hola. Esmeralda ya está, virísimo, genio. Rafael, desde su live, muy bien. Graciela, hola. Vamos, Betafish, hola. Bueno, me marcan 16 likes, 16 en vivo. Bien, che, ¿cómo se ve la cámara nueva? No me dijeron nada. ¿No me ven más lindo? Estamos usando cámara HD, chicos. Vamos, Logitech 920. Tiene nuevo micrófono y nueva cámara. Un saludo para Trini, por favor, que te está mirando. Hola Trini. Beso grande de acá desde Betaclo Argentina. Vamos, Full HD, que grande, muy bien, muy bien. Cristian, saludos del México. Se ve bien, muy bien. ¿Se escucha bien? Díganme si se escucha bien, si se escucha saturado. Leonel Ceballos, hola genio. Pareces un camarón amarillo. Ay. Sí, sí, por lo rojo. Tiene para... que tenemos eso, esta que es HD, te muestra todo, loco, las arrugas, todo. Miren esto, miren esto, miren cómo se ve, cómo hace foco en la mano, miren, en la F, miren, wow, es una locura. Cositas serias, sí, bien, bien, bien. Te digo que nos dijimos que íbamos a ir mejorando, bueno, vamos mejorando. Lo que no voy mejorando es el mate, chicos, que cada vez el mate es más chiquito. Miren, miren lo que es este mate. Se ve finísimo, dice, vamos. Bueno, tengo que ver algún tutorial para configurarla, la cámara. Tremenda cámara, imagínate, Betaclub en HD y luego en 4K. Esta es HD. 1080. Bien. Tremenda calidad. Muchas gracias, muchas gracias. En casa de vetero, mate chiquito. No, el mate chiquito porque es la media justa. Le pones muy poquita yerba y le pones bastante agua, entonces puedo... y no se tapó nunca más. Gracias, Cristian. Muchas gracias por darnos el veredicto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de las crías de pebeta, chicos, que es muy interesante, es muy interesante. Y quiero dejarlos pensando. Miren, el otro día, hablando con Omar en el grupo de WhatsApp, me mandó un paper de unos amigos que están estudiando y están haciendo una tesis, y en la tesis hablaban de dispersión. Le dije, no lo voy a leer, ¿sí? Porque no quiero sentirme como, ¿cómo se dice? Cuando vos lees algo y después va, pues yo tengo mi propio pensamiento de la dispersión, lo que te estuvieron criando y hay un montón, muy bien, Graciela, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo mi teoría de la dispersión y yo no tengo metido la teoría de la dispersión dentro del método Betaclub. Llegué, Guanajuato presente, vamos, Diego Armando. Así que bueno, nada, 18 personas en vivo. Yo sé que después va a aumentar, pero bueno, no importa. Voy a empezar ahora con el tema. Voy a hablar una, no sé, media hora, quizá un poquito más. Lo que le voy a pedir al chat es que no escriba nada, ¿sí? Consulta, si ves que el macho se come los huevos, se puede poner otro en este en preparación. No, ¿cómo? No, si vos pones este macho en preparación, no lo puedes cambiar, no es que, ah, bueno, para que busco otro que me cuide los... No. Si el macho se come los huevos, hay que darle una segunda oportunidad. ¿Está bien? Hoy jodían en el canal, jodían en el grupo de WhatsApp. Dale, loco, dale. ¿Y dónde está toda la gente del grupo de WhatsApp? ¿Dónde está? Mira, 22. Yo dije, bueno, va a haber 50 personas en vivo al toque y arranco. Bueno, voy a arrancar igual. Juan Castro, voy a dejar el mate, voy a dejar uno cebado y lo uso cuando, para cuando tenga sed. Va. Byron, querido, Diego Armando, yo aquí ando bien. Bueno, me hice todo un guión para no dispersarme y acá están los puntos claves para las crías, chicos. Los cuatro elementos que necesitamos para que todas las crías lleguen a adulto. Le voy a hacer algún dibujito. Vamos a tratar de explicarlo bien, ¿sí? Listo, voy a apagar el teléfono. En realidad el teléfono lo voy a traer de apoyo porque lo voy a usar para que vean unas imágenes. Pero lo voy a usar en modo avión. Manquen. Bueno, en el día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar de esto. El secreto de la naturaleza que hace que las crías crezcan, ¿sí? Se desarrollen. Y yo voy a mostrar por cómo hacer un mega desove. ¿Está bien? Ese es el tema de hoy. Hola, desde San Telmo. Hola, mirá, Alberto Sánchez. Hola, trabajé un montón de años en San Telmo. Leonardo Gómez, vamos. Matías Andina, estoy llegando. Vamos. Te quedaste en el chat, no escribís nada. Ah, sí, eso. Vamos a dejar de escribir, la gente del chat, deje de escribir. Yo quiero pedirles que me digan sí o no, nada más. La voz satura mucho porque me marca un rojo total. Díganme si yo la bajo acá un poquito. Ahí. Ahí se escucha mejor o se escucha un poquito más bajo. ¿Se escucha bien? Un poco más, sí, porque le bajé el volumen, porque en realidad si lo subo está como al límite de saturar. A ver, bájalo un poquito más, a ver. Ahí se escucha bien. Ustedes díganme, ¿eh? Ahí se escucha bien. Yo hablo fuerte igual, así que bájalo un poco más, ese acuario seres. Se está escuchando bien, perfecto. Ahí se escucha bien, perfecto. Lo bueno de ahí es que se escucha y el micrófono me marca solo verde, no me marca rojo, muy bajo, dice. Y si ustedes suben el volumen de ustedes, a ver, súbalo, perfecto, ya está, a ver, ahí lo subí un poquito. Ahí va bien. Porque no quiero empezar a hablar y que me digan, no se escucha, no. Tampoco quiero que sature, porque ya estuve escuchando otros videos y se escucha como eso que pasa. Venga, cocinas viejas, sábanas viejas, señora. Y no me gusta eso. ¿Sí? Te pasaste, satura un poquito. Ahí. A ver, ahí dígame si se ríen. Ya está, dígame si ahí satura, si no satura. Carlos Catricheo es el experto. A ver, decime si se escucha bien. Perfecto, joya, no toco más. Bueno, arrancamos el tema de hoy. Bien. Secretos de la naturaleza, ¿sí? Los secretos a voces. Le pido un favor al chat. Bueno, yo cierro así, hago así, mejor. Así no los veo. No los veo y ahora mismo... ¡Epa! ¡Qué bien que se ve! ¡Guau! Bien. Bueno, vamos a hablar de dispersión, que es una palabra que nueva en el lenguaje de los betas. Mañana va a empezar a salir video por todos lados. ¡Oh, la dispersión, la dispersión, la dispersión! Bien. Bueno, como todos saben, la naturaleza es muy, muy sabia. Y tengo una pregunta que no me la van a contestar, pero yo me la voy a autocontestar. El estos salvaje, un beta, ¿sí? Vive en un arrozal con muy poquita agua, muy bajito el nivel de agua. El agua es muy oscura, no se llega a ver, ¿sí? Si viene alguien, si no viene alguien. Por eso pueden convivir machos con hembras. Entonces no se ven, entonces no pasa nada. Si el macho está bien de salud, lo que va a hacer es encontrar un lugarcito donde esté reparado, ¿sí? Casi siempre, tipo escondite, cuevita, que haya una entrada y una salida, pero que la entrada y la salida sea la misma. ¿Por qué? Porque uno puede estar tranquilo. Si yo estoy acá, sé que acá atrás tengo una pared acá y una pared acá, si de atrás y de los costados no puede venir nadie, lo único que puede venir es de frente. Si el pez está bien de salud, va a ser nido, ¿sí? ¿Por qué va a ser nido? Porque todos los animales, lo único que hacen en la vida es tratar de perpetuar la especie. Con este punto, borro todos los fake y la gente que dice, no, mi pez es estéril, no, mi pez no quiere reproducir. Todos los peces se quieren reproducir, todos los peces quieren perpetuar la especie, ¿sí? El tema es que tienen que tener buena salud, tienen que tener las condiciones dadas, ¿sí? Tanto de él como de la hembra, y todos se tienen que dar. Muchas veces los que perjudicamos los desoros somos nosotros, pero bueno, ese es otro tema. Estamos hablando ahora de naturaleza. En la naturaleza el beta va a hacer su nido, ¿sí? y va a esperar. ¿Qué va a esperar? A ver, ¿qué va a esperar? ¿Que pase un macho? ¡Pum! Le va a dar una piña porque compite por el espacio. Entonces va a decir, no, vos salís de acá. Y cuando ve un macho, quizás se dé una pelea, ¿sí? O quizás con abrirse y demostrar un poquito más de jerarquía, el otro macho va a terminar escapando, ¿sí? Entonces él va a quedarse en su sector. Con esto no quiere decir que el beta sea territorial, que eso es otro error enorme. Que la gente dice que el beta es territorial. El beta va a ser nido, y va a buscar un lugarcito donde desovar, en cualquier lugar donde encuentre protección. Pero no quiere decir que sea territorial. No es como los escalares, los discus, los ramiresis, ¿sí?, que eligen una piedra, la limpian y dicen acá va a haber un desove, y después todos los desoves van a ser ahí, ¿sí? El beta no. El beta hoy está acá porque está protegido, y si la hoja se le mueve, se va a ir abajo de la hoja, ¿sí? Entonces, que es territorial y va caminando con la hoja por todas lados. No, no, no. Le digo la hoja porque casi siempre donde hay una hoja hace el nido abajo, y si el viento sopla, el nido se mueve. O sea, se mueve la hoja en realidad, y él va a ir abajo de la hoja. ¿Por qué hace nido donde hay una hoja? Ya tiene pared acá, pared acá, pared acá, y necesita protección de arriba. Entonces, siempre que ustedes vayan a alguna rosal, a algún lugar a buscar vetas en lugares salvajes, fíjense abajo de las hojas, abajo de las ramas, en los lugares donde haya vegetación, pero que haya algo que flote, ¿sí? Porque ese sería como una cuarta pared, ¿sí?, que es el techo, que le da protección. Si está bajo una hoja y ve una garza a comer peces del agua, ¿sí?, al beta no lo ve. Una de las grandes características que tienen los peces beta salvajes es una línea negra, ¿sí?, o la cabeza negra, o no se cierra la escamación completa. ¿Para qué? Para que cuando vos mires de arriba, ese color marrón, negro, oscuro, ¿sí?, se mimetiza con el fondo. Y en los peces salvajes la escamación es verde, azulada, metálica, porque si vos lo ves de arriba con la luz del sol, el brillo metálico genera como si fuera el brillo del sol en el reflejo del agua. Y el pez se mimetiza con... es increíble, no lo vas a ver, no lo vas a ver. Por eso es muy bueno ir los días nublados, ¿sí? Perdónenme que me toque, pero no sé qué tengo en el bigote y me pica y me hace picar la nariz. O me voy a pelear con alguien, pero bueno, vamos. Bueno, entonces ya sabemos que el macho va a ser nido en un lugar así, va a estar esperando, va a esperar hasta que aparezca una hembra. Cuando aparezca una hembra va a pasar esto. Si la hembra está muy plena, él va a galantear y va a haber un contacto. Y va a pasar algo que pasa en la especie de cría. El macho tiene el nido, él va a galantear. Si la hembra no la busca, le va a dar a propinar unos golpecitos y la va a correr un poquito. Si la hembra está lista para reproducir, va a volver. Se va a meter abajo el nido y va a desovar, ¿sí? Si no, se va a escapar. Y el macho se va a quedar tranquilo esperando a la próxima hembra. Hasta ahí son datos de la naturaleza que también los vemos en nuestros acuarios, cuando armamos el acuario de cría, ¿sí? Bueno, pongámosle que se da el desove en la naturaleza. ¿Ustedes saben cuántas crías se salvan en un desove de betas o de cualquier pez, ¿sí?, que vive en una laguna, en un charco, en un río? Más o menos, ¿cuánto es el porcentaje de salvación de ese desove? ¿50%? ¿70%? ¿10%? Solamente el 1% de las crías se salvan, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen un desove en su casa y de 400 crías vive una, ¿sí?, es como si fuera la naturaleza, pero no hay una selección natural ahí. Ahora vamos a ver por qué mueren esas crías en estado salvaje. Porque vos decís, bueno, en la pecera capaz que yo hice algo mal, pero en estado salvaje, ¿por qué? Bueno, el macho pone los huevos, la hembra pone los huevos, pero el macho los pone en el nido. La corre a la hembra y se queda cuidando, ¿sí? Los primeros 5 días no pasa nada porque los huevos no van a salir de abajo de la hoja. Entonces, hasta ahí, quizás alguna larva de mosquito, algún bichito que entre, algún caracol que se manda abajo de la hoja, puede ser que se coman los huevos, ¿sí?, puede ser que se coma alguna cría, pero no la totalidad del desove. Siempre va a haber una buena cantidad. Y ahí es otro punto. como el pez necesita perpetuar la especie, ¿sí?, cuando desovan tienen muchas crías. Y muchas crías es arriba de 500 por desove. Depende mucho del tamaño del macho, depende mucho del tamaño de la hembra. Y obviamente si la hembra es grande y el macho es grande, los desoves van a ser mucho más grandes. ¿Sí? Y grande, cuando digo grande, no digo grande de viejo, sino grande de tamaño. Hasta ahí no pasa nada. La palabra dispersión no la estamos localizando. Entonces, yo acá puse, ¿no? El padre cuida los huevos hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que las crías empiezan a nadar libremente. Y las crías, cuando empiezan a nadar libremente, son independientes del padre. El padre, en afán de protegerlas, las va a seguir yendo a buscar y tirándolas abajo de la hoja. Pero las crías van a tener hambre. Y ese es el motor que hace que las crías se empiecen a dispersar. Porque no van a ir todas juntitas, ¿sí? Las crías no van a ir todas juntitas en fila, como nosotros al jardín de infantes o al kindergarten, que vamos con todo de la mano, todo, y llegamos y está la mesa puesta. No, no, no. Las crías empiezan a nadar libres por toda la pecera. El padre se vuelve loco. Empieza a buscar algunas por acá, algunas por allá, y pasa, ¿sí? Esa dispersión trae aparejado uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en el acuario de cría, que es que algunas crías crezcan más que otras, ¿sí? El crecimiento de los betas está directamente proporcional, ¿sí?, directamente conectado con la genética del pez, ¿sí? Yo mido casi 1,90 m, ¿sí?, y mi genética es que yo desde los 0 hasta los 21 años tenía que medir 1,90 m, ¿sí? Podía crecer de tres maneras. Podía crecer despacito y de repente todo de golpe. Eso traería aparejado problemas físicos, ¿sí? Porque cuando vos creces así de golpe necesitas mucho calcio, mucha energía, mucha proteína, mucho todo. Podés crecer mucho de golpe y después mantenerte, ¿sí? Esas crías que capaz que al mes tienen 3 veces el tamaño de una cría, ¿sí?, una cría normal, pero después vos te das cuenta que esta cría sigue creciendo a un ritmo, pero esta cría la empiezan a alcanzar. Y llega un punto que se juntan todos, porque es así, chicos, es así. El beta tiene un tamaño, ¿sí?, un tamaño que el tamaño lo da su genética y está dentro de su estándar, y no porque le demos más de comer o porque le demos más temperatura, el pez va a crecer más rápido, que eso es el punto desesperante ya, desesperante de la gente. Todos quieren saber cómo para que crezcan rápido, porque el problema no es del pez beta, el problema es de nosotros, ¿sí?, de ustedes, que quieren vender los peces, y en ese afán de vender quieren que en 2 meses ya tengan 5 centímetros. Nunca va a pasar, nunca va a pasar. Van a poder lograrlo en 3, en 4, desesperadamente, ¿sí? Y esos peces van a tener problemas. Van a morir muy jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos acelerando el proceso y no está bueno. Hay que dejar que la naturaleza, para eso está la naturaleza, chicos. La naturaleza es re sabia. Así que yo sé lo que les digo. Bueno, ya habíamos entrado casi en el punto de la dispersión. Las crías empiezan a abrir camino, ¿sí?, en busca de comida. Yo hoy le di de comer artemia a mis crías y... ¿dónde está? Y quería mostrarles, porque el video que hice, ¿sí?, ¿dónde está? Acá está. Me voy a poner sin volumen porque yo suelo decir cosas, ¿sí? Nada, como ven, cazan, tiki tiki. Fíjense que esas dos que estaban ahí cazando ya conocen, ¿sí?, la técnica, ya saben que la comida nada, saben que la comida es rica, saben que gracias a esa comida se sienten llenos, se sienten vitales, tienen muy buena predisposición. Tardan en hacer foco, chicos, pero no pasa nada. Pero quiero que vean a las crías. La idea es esa, es que vean a las crías. A ver. Ahí va, ¿ven? Fíjense cómo se juntan. como la arteria sube para la luz y ellas van y buscan. Y fíjense que hay una dispersión, no están todas las crías juntas. Hay 4 o 5 ahí, hay una más por acá. Fíjense que más o menos están todas del mismo tamaño. Y van a encontrarse alguna, por ejemplo esta que está ahí, que le traté de hacer foco después. Es un poco más chiquita, ¿sí? Un poco más chiquita. Seguramente esa un poco más chiquita comió menos que las otras, ¿sí? Y todo tiene que ver con todo, ¿eh? Entonces, claro, en la búsqueda de comida, ahí está, clac, las crías van aprendiendo, ¿sí? A dónde encontrar la comida. Y lo bueno de eso es que nosotros le llamamos instinto, pero lo que nosotros llamamos instinto para mí es inteligencia y memoria. Los peces saben dónde está la comida. Por eso nosotros en Betaclo Argentina, cuando les damos de comer, le damos unos golpecitos al vidrio antes de tirar la artemia, y tiramos la artemia en forma de gota en una esquina. Y es increíble, ya cuando empezás a golpear, el primer día cae la artemia y las crías están dispersas, algunas comen, algunas no, ¿sí? Pero el segundo día, cuando empezás a dar los golpecitos, las crías, estén donde estén, ya empiezan a salir de todos sus escondites, de todos los lugares donde están buscando comida, porque saben que va a aparecer la comida, ¿sí? Porque saben que después de los golpecitos aparece la comida. Eso se llama aprendizaje por reforzamiento, ¿sí? Lo hacía Pablo con los perros. Tenía unos perros y ¿qué hacía? Cada vez que le ponía el plato de comida veía que los perros babeaban. Entonces, para reforzar ese acción-reacción, empezó a tocar una campana. Entonces, cada vez que ponía el plato de comida veía que los perros babeaban y el tipo tocaba una campana. Tin, tin, tin. Entonces, ¿qué hacía después? Después de un tiempo de repetición, empezaba a tocar la campana y los perros empezaban a babear, porque sabían que sonaba la campana y estaba el plato de comida. Aunque no esté el plato de comida, los perros ya babeaban. Eso se llama aprendizaje por reforzamiento. Y fíjense que donde está esta cría comiendo, no hay otra cría. La otra cría está a unos 10 centímetros más a la derecha o más a la izquierda. También está buscando y cazando, ¿sí? Estas crías que cazan, fíjense que están a media agua, y hay unas que son más vivas y esperan a que toda la artemia se vaya al fondo, y cuando está en el fondo se acumula, entonces simplemente tienen que bajar y comer, y comen mucho más, ¿sí? Más rápido, más eficiente. ¿Está bien? Bueno, esto en la naturaleza también pasa. El problema es que cuando las crías se dispersan también pueden ser cazadas. Entonces ahí empieza a bajar el número, ¿sí? Hace foco, pero está fuera de foco el video, me parece. Ahí está, ahí enfoco un poco mejor. Pliqui, pliqui. ¿Bien? Y ahí van comiendo. Es muy lindo, me encanta el tema de la observación. De poder ver cómo las crías comen, ¿sí? Porque habla mucho de las crías. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es de agrupar en vez de dispersión. Entonces, cuando nosotros tenemos un desove, que es lo que yo tengo las medidas acá, le vamos a hacer el paso de las medidas para que lo vean. Ustedes se acuerdan que en el método Betaclo Argentina nosotros armamos una pecera 40-30-20 con una plantita, un filtro, para que eso genere infusorios, una zona natural. Pero el desove lo hicimos en una pecera 20, 15, 10, que son 3 litros de agua, ¿sí? 3 litros de agua. En esa pecera hay abrazo, hay desove, nacen las crías y le damos la primera comida ahí. ¿Por qué? Le damos la primera comida para que las crías sepan qué es lo que van a comer. Sepan que esa gota de artemia que cae ahí va a ser lo que van a comer ellos. Entonces ya aprendieron a que la comida viene de arriba. Pliqui. Cae en forma de gota. Cae en una esquina, ¿sí? Cuando nosotros el día 7, ya comieron 2 veces, volcamos la pecera, obviamente las crías van a tener 20 litros de agua, ¿sí? Porque pasamos de 3 a 40, 30, 20, son 24 litros. O sea, hay 21 litros más, ¿sí? De lo que ellos tenían. se amplía la cantidad de agua, aumenta el volumen de oxígeno, pero la pecera sigue siendo chiquita, por ejemplo para 500 crías. Entonces las crías quedan agrupadas, ¿sí? Y nosotros les vamos a dar de comer siempre en un rinconcito y vamos a mantener el grupo. Obviamente las que se avivan del golpe, porque toda esa parte sensorial, ¿sí? Tenemos que aprovecharla de los peces. Los peces y su línea lateral, ellos cada vibración la sienten. Entonces esa vibración, que para nosotros es un golpecito, las crías son recién nacidas. Para ellos son la campanita Pavlov, ¿sí? Es, uy, la comida. Porque después del golpecito empiezan a aparecer estos bichitos riquísimos por toda la pecera. Entonces van a estar atentas, van a estar alertas. Y va a pasar algo mejor. En la pecera nuestra no va a haber depredadores. Al menos que nosotros los introduzcamos, ¿sí? Bueno, en estado salvaje, esa dispersión lleva a que muchas crías no coman, ¿sí? Porque no va a caer una gota de artemia, va a haber full de artemia por toda la pecera, ¿sí? Las crías comen infusorio, comen algún elemento microscópico, microfauna, ¿sí? Casi siempre son bichitos, todo lo que se mueva. Infusorio, protozoo, ¿sí? Todos los bichitos que andan dando vuelta, esos, porque son netamente cazadoras, ¿sí? El beta es 100% carnívoro. Le ponen el mote de herbívoro porque al tener una pecera le puedes dar una hojuela y la hojuela puede tener un poquito de espirulina, ¿sí? Pero es como si un león le querés dar lechuga, no. Pero si se la mezclas en una hamburguesa seguramente se la coma. Entonces, ah, comió verdura, entonces es herbívoro. No, es omnívoro. ¿Puede comer de todo? Sí, pero es netamente carnívoro. Si el bichito se mueve, es mucho más fácil que se lo coma que si vos le tirás un granito de espirulina. Bueno, entonces la dispersión hace que haya un retraso en el crecimiento. Y nosotros lo sabemos. Por eso, nuestro método de cría, que ya lleva casi 45 años, ¿sí? Está todo probado y reafirmado y ya está todo enclavijado y siempre funciona, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? De la pecera de 3 litros la pasamos a la de 20 y en la de 20 lo dejamos hasta el primer momento crítico, que es cuando empiezan a respirar de afuera, ¿sí? Si nosotros dejamos en esos 24 litros a las crías, yo creo que las crías van a crecer un poco más rápido que si las pasamos a 100 litros. ¿Por qué? Esto se lo voy a mostrar. Nosotros iniciamos la cría en una pecera, esta, de 3 litros. ¿Está bien? 3 litros. ¿Está bien? ¿Y qué hacemos? Golpeamos, tiqui, 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 y tiramos una gota de artemia acá. Entonces todas nuestras crías van a estar en este sector, porque la gota de artemia va a caer así y va a empezar a moverse para allá. Entonces las que llegaron primero van a comer mucho más que las que están acá. Sigue habiendo dispersión, en 3 litros de agua sigue habiendo dispersión. Las que coman primero acá van a ser mucho más grandes que las de acá. Seguramente a más de uno les pasó que cuando llegan al día 21, hay crías que son más grandes que las otras. Y dicen, ¿por qué? Si todas comen lo mismo, ¿no? La palabra es dispersión. Esa hay que tratársela. Bien. Obviamente que tenemos que mantener los 3 parámetros fundamentales, que son 27 grados, la calidad de agua y la buena alimentación. La artemia es lo más para la alimentación. Y a los 7 días, ¿sí? A los 7 días... 7 días nosotros pasamos esto a 40, 30, 20. ¿Está bien? Y cuando la pasamos a 40... ya no son. Son 24 litros. Seguimos tirando la artemia en esta esquina. Las crías que ya comieron la primera vez ahí, ya está. ya saben que es ahí. Y es más, si ustedes admiran, van a estar siempre por acá, cerquita, esperando al momento del golpecito. ¿Está bien? Pero va a haber alguna desesperada que no, que quiera seguir buscando y va a estar acá. Entonces la que esté acá, ¿sí?, es la que está en el punto más lejos, ¿sí?, un punto opuesto a donde cae la comida. Y la gota artemia cae acá, y si nosotros no tenemos aireador puesto, esto no se va a mover por toda la pecera. Van a empezar a dispersarse las artemias, y va a empezar a moverse un poco la comida, y va a llegar un momento que va a estar toda la pecera llena de artemia, ¿sí? Pero cuando la artemia llega a este punto, hay crías de acá que ya comieron 2 o 3 veces. Y esas obviamente van a crecer mucho más rápido, ¿sí? En esta pecera nosotros lo dejamos hasta los 30 días, sabiendo que entre el 21 y el 30 empiezan a respirar afuera, ¿sí? Un momento crucial, hay que mantener tapada la pecera, y en ese momento también es buenísimo para hacer la detección del nado del fin, ¿sí? A los 20 días más o menos, ver las crías a trasluz y ver si tienen las vejigas natatorias largas o cortas. Si las tienen cortas, yo diría que armen otra pecera y que las vayan separando. Hay muchas que les tarda un poco más en crecer la vejiga natatoria y después de unos días llegan bien, y hay otras que no, que quedan con la vejiga cortita y esas tienen nada del fin. Pero ¿qué pasa? Después de este punto, a los 30 días, nosotros la pasamos a una pecera más grande, de casi 90 litros. ¿Sí? 90 litros. ¿Qué pasa? La población ya es más grande, tiene mucho más tamaño. Hay algo que no les dije. Nosotros habíamos empezado en 3 litros, ¿sí?, después 24, y al tener tamaños pequeños, ¿sí?, los bichos crecen porque no tienen que nadar tantas distancias, ¿sí? Si yo las crías del 7 días las paso directamente a 90 litros, van a ser crías muy chiquitas, ¿sí?, muy chiquitas, dispersas por toda la pecera. Las que estén acá van a comer igual, y las que estén acá tienen tanto recorrido por nadar, ¿sí?, que van a gastar tanta energía que muchas van a morir, porque al no comer como corresponde, ¿sí?, comer un día sí, un día no, o comer menos que las otras, van a crecer menos, van a tener un sistema inmunológico más débil, ¿sí?, y las hermanas más grandes se las van a comer. Eso es selección natural, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros ya las pasamos a los 30 días, las crías ya respiran de afuera, ya tienen un cuerpo más grande, entonces se va a notar la cantidad de crías nadando por la pecera. En todas las peceras tenemos que tener plantas, ¿sí?, plantas, un filtro esponja, el calefactor, ¿sí?, siempre hay que mantener los 27 grados. Las plantas van a mantener la calidad del agua, ¿sí?, y la buena comida va a ser la artemia o los infusorios o lo que le demos. ¿Está bien? Pero siempre hay dispersión, entonces siempre va a pasar que de 100 crías que arrancan acá, cuando pasemos acá, capaz que ya sea 50. Pero si hacemos las cosas bien, podemos pasar de 100 acá a 90. Después de los 30 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están en estado salvaje. Y lo que tenemos que lograr es de que haya menos dispersión. O sea, agrupar la comida. Y lo que no tenemos que hacer, porque yo me imagino, no estoy leyendo el chat, pero me imagino que dice, pero yo lo hago fácil, yo tengo artemia por toda la pecera. Yo tiro una gota acá, una gota acá, una gota acá, una gota acá y una gota acá en el medio. Y no tengo dispersión. Bien. La artemia muere, ¿sí?, y te va a atacar la calidad de agua. Y las crías se van a prender a la artemia muerta y van a quedar enganchadas y se van a morir. Y vas a perder desove. Vas a perder un montón de crías y no está bueno. Y aparte vas a gastar más artemia. Porque aparte, Con una gota de artemia le vas a dar de comer exactamente igual que si le metes una gota acá, una acá, una acá, una acá, una acá. Porque lo que nosotros necesitamos no es darle más de comer, más cantidad, sino que las crías se agrupen. ¿Cómo? Ese golpecito es fundamental. Si nosotros ponemos un goteo a la hora de darle comer agua, ¿vieron que nosotros vamos agregando un centímetro de agua por día? Bueno, que esa gota caiga acá, entonces esa gota va a hacer un ruido, plic, 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 y una vibración. Todo eso lo va a sentir el pez en la línea lateral. El pez, esta es la cabeza, ¿sí? Esta es la boca, cara de malo. Bueno, el pez tiene dos agujeros acá, unos agujeros por acá, unos por acá por el cachete, ¿sí? Y después en el cuerpo tiene toda una línea que arranca por acá, sale del cerebro la línea. Y esta línea tiene dos puntitos. Esa línea está conectada con la columna vertebral. A ver, ¿dónde? Acá. Está conectada con la columna vertebral, ¿sí? Y todas las vibraciones del agua, todo lo siente por ahí el pez. Entonces, si nosotros metemos el dedo, se va a hacer una onda, esa onda va a llegar ahí y el pez se va a escapar. Aunque no nos vea, aunque esté la luz apagada, ¿sí? Por estas fosas que tienen por acá, en la cara, va a sentir olores, va a sentir vibraciones, va a sentir hormonas. Y todo esto está conectado directamente con el cerebro. Está muy cerquita del cerebro. Entonces, son sensaciones y cosas que el pez va a tener y está buenísimo. Y está buenísimo que lo sepan, porque muchas veces me han llamado y me dicen: le estoy poniendo metronidazol a mi pez porque tiene unos agujeros en la cara y no se le cura. Y son como las fosas nasales, chicos. Es como si yo me quiera cicatrizar las fosas nasales. Vamos al horno. Entonces, hay que aprender un poquito también de anatomía del pez, ¿sí? Por eso siempre les digo, traten primero que todo, traten de tomar conciencia que son animales vivos, ¿sí? Traten de no medicar, porque en el río, en la laguna, no medica a nadie, chicos. Nosotros el tratamiento que hacemos de la sal, lo que hacemos es tratar de cambiar la composición química del agua y hacer que el pez se cure solo. Que su sistema inmunológico se cure al pez, ¿sí? Que para eso está el sistema inmunológico. Y funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy bien. Nosotros también nos podemos curar solos. El próximo resfrío que tengan, no tomen ningún ibuprofeno, bánquense los mocos, ¿sí? El dolor de cabeza, 3 días. Todos esos síntomas el cuerpo los va a empezar a asimilar y va a generar anticuerpo. Y a los 4 días, se te va el dolor. Empezás a respirar y a los 7 días se te fue. Y no hizo falta ibuprofeno, ni ningún antibiótico, ni nada. Ni gotitas para la nariz, nada. ¿Sí? Pruébenlo. Son cosas lógicas y cosas que pasan en la vida real nuestra. Así que bueno, les presento para los que no sabían, línea lateral y el conjunto de puntitos que tienen en la cara, que son parte de eso. ¿Sí? Bueno, entonces con este método no dispersamos la comida, ¿sí? Y vamos a lograr mucha más cantidad de crías más fuertes. ¿Por qué? Porque van a comer todos los días, ¿sí? Había un estudio que decía que por cada día que no comen es un día de atraso, es como un centímetro de atraso. Imagínense que crecen 1 centímetro por mes. O sea que si las crías no comen un día, se van a retrasar, ¿sí? Y se van a retrasar casi 1 centímetro con las hermanas. O sea que al mes, cuando las crías tengan 1 centímetro, esas crías no van a tener 1 centímetro, van a tener menos. ¿Sí? Bueno, van debajo de esto. Todo esto del método Betaclo Argentina, chicos. Esto es maravilloso, ¿no? Quiero ver todo lo que había anotado, porque no me quiero perder de lo que anoté que estaba bueno. Las crías se separan, ¿sí? Guiándose por su instinto, que yo lo que puse es... El instinto está poco desarrollado, porque imagínense que están recién nacidas las crías. Pasa con los payasitos. Los payasitos nacen en la anémona, ¿sí? Y al día 3 de nacido empiezan a nadar libre. Pero nadan libre, no se quedan en la anémona, nadan libre. Y la corriente marina se los lleva. Se los lleva a... No sabemos a dónde, porque no hay estudios científicos que demuestren a dónde se llevan los payasitos crías. Lo que sabemos es que en esa ida van, comen protozoo y todo lo que es microfauna, y a los 7 días, creo 7, 10 días, empiezan a comer ya artemia y crustáceos y un poquito más, y tienen como una evolución, tienen como una metamorfosis, pasan de ser un alevín a ser una cría, y ya tienen el mismo tamaño, la misma forma de un nemo, o sea, ya están bien formaditos, con los colores, con la forma, todo, pero así. Y este aquí, que en ese momento vuelven, porque tienen fuerza como para empezar a sortear esa correntada, y vuelven al mismo sector de la anémona, tienen como un sistema de geolocalización y saben dónde nacieron, caen al mismo lugar, pero no caen a la misma anémona. Entonces arman como una colonia en una nueva anémona, empiezan a crecer y obviamente el más astuto, el que creció más, va a ser el macho alfa, y ese macho alfa se va a transformar en hembra, y el que le sigue va a ser macho, y se va a formar una nueva colonia, y van a empezar a poner, y pasar lo que pasa siempre con los nemos, y si esa hembra muere, o es capturada, o algo, ese macho que les seguía, que era el padre de todas las crías, pasa a ser hembra, y así, bueno, eso es una locura. Cuando leí esa reversión que tienen los nemos, dije, tengo que armar una pecera para mostrarle a la gente, y por eso armé la pecera. Y en betas no, los betas se van separando, y bueno, y el problema del beta es que se separan en los arrozales, y son comidos por otros betas, por otros bichos, y quedan muy pocas crías, ¿sí? Las que se salvan por esto, porque se guían por ese instinto, ¿sí? Buscan lugares favorables para su alimentación y posterior desarrollo. Y quizás encuentran una hojita donde quedan reparados y que hay infusorios, capaz que es una hoja de plátano que se está descomponiendo y justo hay una colonia de infusorios. Entonces es como llegar a un supermercado. Tienen un escondite y tienen comida disponible. Esa cría que coma todos los días va a crecer mucho más que la cría que esté nadando a campo abierto buscando algo, un lugar donde esconderse o comida. Esa cría que va nadando tiene un gasto de energía superior a la que se queda quietita abajo de la hoja lleno de infusorio. Entonces la que está abajo del infusorio es como Nerón, está sentado así y le traen las uvas, glup, 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 y lo único que hace es crecer, ¿sí? Tiene comida disponible, tiene buena temperatura, tiene espacio, no tiene predación, ya, listo, y crece. La naturaleza es muy sabia, y si todas las crías fueran al mismo lugar, claro, si todas las crías fueran al mismo lugar, abajo de esa hojita que se está descomponiendo está llena de infusorios, esos infusorios se agotarían en 2 días. Entonces 2 días habría muy buena comida para todas las crías, y empezaría de vuelta la dispersión al día 3. Siempre el instinto de conservación. ¿Sí? En Betaclub tratamos de hacer, de copiar la naturaleza sin tanto éxito. Pero en estos años de recorrido hemos armado este método de cría que acá está, ¿sí? Y acá está todo, ¿eh? Lo de la pecera 20-15-10, ¿sí? Después a 40-30-20, después 80 litros, y a los 2 meses las podemos pasar a uno de 125 litros. ¿Por qué? Porque a los 2 meses los bichos ya tienen el tamaño un poquito más chiquito que los rojos que mostré, ¿sí? Entonces ya son betas formados. Al ponerlos en 125 litros van a tener un buena cantidad de agua, buen litraje. Los bichos no van a nadar tanto. También lo que favorece el crecimiento es un enfrascado temprano. Es que a los 2 meses, en esa pecera de 125 litros podemos poner frascos, ¿sí? Muchos ponen vasos con agujeros. Entonces, si ponen vasos con agujeros, son 125 litros y en vez de estar todos juntos en el mismo agua, nadando como locos, cada uno está en su vaso agujereado, comparten los 125 litros, ¿sí? Pero al tener un espacio más reducido, no gastan energía y crecen más rápido. Entonces ahí tienen uno de los secretos. Al estar enfrascado, ¿sí? al estar enfrascado, no gastan energía y crecen más rápido. Y acá viene porque los tailandeses enfrascan en 200 centímetros cúbicos. En esas petaquitas de whisky que son muy finitas, que el pez no se puede ni dar vuelta, ¿sí? Y tiene solamente así de agua. Entonces, imagínense, full artemia, eso le dan pulgada de agua. Full pulgada de agua, todo el día comida disponible y cambio de agua 2, 3, 4, 5 veces por día. Entonces tienen buena calidad de agua, buena temperatura, mucha comida y un espacio muy reducido. Entonces crecen, crecen, crecen. Todo lo que comen, crecen. Ahora, acá viene un punto que es buenísimo y con esto vamos a ir cerrando y ya voy a abrir para hablar del chat, que debe haber 100 millones de preguntas. Espero que no, espero que hayan estado en silencio, así no me pierdo ninguna. Pero bueno, ahora, si nosotros sabemos que el criador, ¿sí? El criador que cría, ponerle para vender, quiere hacer que el proceso se acelere y a los 2 meses enfrasca. ¿Está bien? Enfrasca a los 2 meses. Con ese enfrasque de los 2 meses, ¿sí? Vamos a lograr que a los 3 meses las crías tengan un buen tamaño, ¿sí? Y en 3 meses y medio ya se pueden vender. Que el criador que tiene 1000, 2000, 3000 bichos enfrascados, ¿sí? Los tenga en frasco, no quiere decir que nosotros, que vamos a tener una pareja y que vamos a hacer un desove y ver cómo es el proceso, compremos el pez en un frasco y lo volvamos a meter en un frasco, chicos. Yo lo he hecho y fui aprendiendo y me di cuenta que cuando vos comprás ese pez, estuvo en un frasco, ¿sí? Durante un mes, porque no está mucho en el frasco. Imagínense que está en pecera hasta los 2 meses y 2 meses y medio, ponerle enfrascan hasta los 3 meses y medio, poner un mes. Al mes, cuando vos lo comprás, si le armás un cubo 20-20 o una pecera 40-30-20 para el macho solo y para la hembra sola, los peces terminan el desarrollo en tiempo y forma, dando su mejor esplendor. Si nosotros lo ponemos en un frasco, vamos a empezar a cortar, ¿sí? Ese desarrollo, porque después de los 2 meses y medio los bichos necesitan extender las aletas, ¿sí? Estirarse y tener un poco de nado. ¿Por qué? Porque todo eso es práctica para el posterior desove, ¿sí? Para eso de perpetuar la especie. Entonces, si nosotros compramos un pez que está enfrascado y lo volvemos a enfrascar, estamos como trabando un poco ahí el crecimiento, estamos trabando un poco también la calidad de vida del pez, ¿sí? Muchos países centroamericanos no usan calefactor y baja la temperatura y me dicen, no, y ahora está en época de frío y los bichos se me pliegan. Chicos, yo les recomendaría que críen solo en verano, ¿sí? O en épocas que la temperatura no baje de 20 grados. O usen termocalefactor, chicos. Usen termocalefactor. Los peces son muy resistentes. Son muy resistentes. Muy rara vez se enferman los peces o mueren, ¿sí? Si tenemos los 3 parámetros fundamentales. Eso es increíble. Por eso yo se los comparto para que ustedes puedan también tener una buena información. Y el otro día también estaba hablando con un chico que tuvo un problema con el beta y él cree que entrar en un grupo de WhatsApp es estoy salvado. El grupo de WhatsApp, para mí, muchas veces desinforma más de lo que informa. ¿Por qué? Porque vos podés estar en un grupo de WhatsApp donde hay mucha gente que sabe, ¿sí? Pero si vos tenés un problema, cada uno de los que están ahí te van a dar el mismo diagnóstico, pero una cura diferente, ¿sí? Y ahí entra a jugar el ego de cada criador. Yo no sé por qué, pero es así, ¿sí? Con tal de querer, te lo curé yo, ¿sí? Tratan como de menospreciar el sistema del otro. Entonces, yo les pido un favor a todos. Al que ve este video, a todos los que ya me siguen, a los que no me siguen también, ¿sí? Cuando ustedes recién arrancan y quieren aprender aprender sin tener errores, ¿sí? Busquen gente con experiencia comprobable, ¿sí? Que no solo de pico, que sea con hechos, ¿sí? Y traten de hacer oídos sordos a todos los demás. No le pregunten a todo el mundo, ¿sí? Miren, yo agarro el teléfono y muestro el WhatsApp. Yo tengo 71 grupos de WhatsApp y en 10 grupos, por ejemplo, de España, alguien de España necesita una respuesta, va y pone la pregunta en los 10 grupos de España. Y en los 10 grupos de España hay 250 personas en cada grupo, ¿sí? Y en cada uno de esos 250 va a haber gente que le diga cosas diferentes. Y el tipo termina enloquecido. Pongámosle que el pez tiene punto blanco. Una cosa muy simple que es una variación leve de temperatura hace que el punto blanco florezca. ¿Está bien? Se cura simplemente con subir la temperatura a 30 grados. Ya te di la solución. Chau, no hay que medicar. Ahora, entro al primer grupo de WhatsApp. Che, tengo un pez con esto que no sé qué es. Uno te va a decir, son parásitos. No está mal, son parásitos externos, ¿sí? Uno va a decir, che, tenés que meter el metronidazol. Otro te va a decir, no, verde malanquita. Otro te va a decir, no, echale sal. Otro te va a decir, no, cambia el agua, ¿sí? Y echale azul de metileno. Y como somos nuevos, llegamos a casa, agarramos una batería de cosas y le metemos azul de metileno, verde malanquita, le metemos todo junto y el pez se termina muriendo con una enfermedad que sería como un resfrío, ¿sí? Un resfrío, baja la temperatura, nos agarra frío, nos sale moco y empezamos, sí, tosemos todo, ¿está bien? Yo soy alérgico, entonces esto de los mocos, hoy bajó la temperatura, está haciendo creo que 16 grados, hacía 25 ayer, chau, ya a mí me agarra y ya está. Entonces les pido un favor solo, no quiero que me sigan a mí, ¿sí? Si quieren elegirme a mí, ustedes saben que yo respondo. Pero traten de agarrar a uno solo, ¿sí? Tengan un solo tutor, chicos. Yo, gracias a Dios, cuando empecé, tuve el libro Usted y su Acuario. Entonces yo no le preguntaba a nadie. Yo iba y leía, ¿sí? Hoy en día nadie lee. Te piden los libros, todo, no los leen igual. Así que... porque le compras un libro, se lo regalás y te preguntan cosas que están en el libro. Te dicen, che, podrías hacer un video de, no sé, por ejemplo, me dijeron, el uso correcto del azul de metileno. ¿Lo haces? Te escriben en el video, ¡qué buen video! Che, ¿cómo uso el azul de metileno? Ni lo miran. Y si lo miran, no le prestan atención. ¿Sí? Así que afinen la intuición, chicos, afinen la intuición. Hay un montón de canales de YouTube, hay canales con muchísima información, hay un canal que es muy bueno, que tiene 2450 videos, así que se llama Betaclo Argentina, que si todavía no te suscribiste, suscríbete en este mismo momento, porque toda esta información que te di hoy es buenísima y vale un like, ¿sí? Así que si querés y no te jodes, tirarte un like. Voy a leer un poquito el chat. Estamos hablando y dice, aún continúa con la línea de Guppy, ¿no es que? Ni están mirando el video, estamos todos locos, estamos hablando de dispersión, cómo hacer que crezca la cría, y me pregunta, che, ¿tenés los Guppy todavía? ¡Ah! Bueno, eso fue lo primero que leí. Vamos a ver, ¿te tocaste la anémona? Si tocaste la anémona, eso es veneno. Ah, gracias. Ahí va, a ver. Vayan haciéndome preguntas, chicos, por favor, de lo que hablamos ahora, en este tema. De este tema, de la dispersión, de la forma de darle comer, ¿sí? No me pregunten qué sale de, ¿sí? Porque eso es otro tema, de este tema. Si lo entendieron, si no lo entendieron, si quieren que le explique algo más, ¿sí? Kaipop Diet Jiménez. Vamos, estamos en vivo. Saludos, tengo una apuesta de alguien, bien, muy bien. En tiempo de verano, los betas ocupan calentador. Yo tengo siempre el calefactor puesto. ¿Por qué? Porque si en verano llueve y un día me baja 19 grados, mi agua siempre tiene 27. Hola, Zumba. Escuchame, la Lémona va bien, ¿eh? No está. Está ahí clarita, pero está. Está. Le estoy dando un poco más de luz, ¿sí? 12 horas de luz. Y sale y se abre ahí un poquito, toma su luz y de noche se hace bolita. Muy bien, así que vamos a ver si se recupera, como me dijo mi amigo Ariel. A ver, buenas noches, maestro. Juan Pablo, el Ferchu, buenas noches para todos. ¿Qué ingredientes tienen las bolitas? Alimento para peces. Todo lo que necesita el pez para comer. Es como si yo te digo las enzimas que catalizan o que forman parte de la división de la cadena de ADN. ¿Para qué te sirve si a vos te sirve saber qué sale de un rojo por un azul? Chao. ¿Para qué vamos a saber qué tiene la comida adentro? Para hacer foco con el celular tenés que cubrir con la mano. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, pongo esto así y pongo la otra mano así. Ahí está, mirá. Muchas gracias, muchas gracias. Esta cámara es un golazo, un golazo. Muchas gracias al suscriptor que me la trajo, que no me acuerdo, la trajo hace como 6 meses, 7, y no la había podido calibrar como la calibré ahora. ¡Vamos! Así que muchísimas gracias. A ver qué dice. Hola, saludo de México, Alex. Muy bien. La cámara te busca el rostro. Ah, mirá qué bien. Es que estoy tan lindo que me busca. Iker Mata, pibe, después de reiniciar la preparación, solté a la hembra, pasaron 2 días y por fin desó varón. ¡Vamos! ¡Qué genialitud! Paren que quiero ver algo. ¿What? 1 hora, hablé un montón, loco. Buenas noches. Recién me incorporo. Vamos a Gabriel. Ana Paula dice, maestro, no podré estar en este vivo, tengo una reunión, pero lo termino de ver luego. Perfecto, no pasa nada. Juan García, buenas noches, de Venezuela. Carlos dice, consulta, ¿alguna vez has usado paridera para las crías? Sí, sí, usé una paridera, la podés tener flotando en la pecera. El tema es que si tenés hembras o cosas afuera van a estar todo el día tratando de comerse esas crías, golpeando y se terminan estresando. Pero es un buen punto poner una paridera, porque es un lugar chiquitito y no se te dispersa mucho la comida. ¿Cómo es el nodo delfín? ¿Por tener la vejiga natatoria pequeña? Sí, Hugo. Sí, 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 es eso. Siempre presente. Me dio una gripe, maestro. Estamos todos igual. ¿Cómo puedo hacer para que mi hembra beta tenga huevos? Hay que hacer la preparación. En ningún canal encontrarás esta información, dice Omar Castillo. Gracias, Omar, por pasarme el paper. Ahora lo voy a traducir y lo voy a leer tranquilo. Yo creo que habla más o menos de lo mismo. Dice... ¿Dónde está? La información de los payasos la escuché personalmente de Martín y con la pasión que nos explicó no tiene comparación. Se nota que realmente ama lo que hace. Sí, obvio, obvio, obvio. Obvio. Hola Martín, saludos de Uruguay. John Casas, hola genio. Uy, tengo el mate acá cerrado, frío. Horrible. A los 2 meses, ¿cuántos centímetros tiene que tener? Más o menos un centímetro y medio, 2. A los 2 meses. A veces logramos que lleguen a 2,5 centímetros. Wow. Pero cuesta un poco más. ¿Cómo curo la pudrición de aleta? Bien. Lo separás en un frasco de 1 litro de agua, una cucharita chiquita de sal gruesa, y en 5 días se corta la pudrición, no crece más el honguito ese, desaparece, y ahí empieza a crecer la aleta. ¿Aún continúo con los guppies? Sí, los tengo. Disculpe, acabo de llegar. Muy bien, muy bien. 32.800, chicos. Paren que les voy a mostrar el real número, el número, the number real. El número Número real, número real, número real, número real. Qué bueno esto de tener en modo avión, ¿eh? Ahora empieza a sonar chin, 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 chin. ¿Y? Ahí está. El número real es... Ahí. Ah, ponemos ahí. Ya sé. Pero paren, paren de mandar mensajes. ¿Cómo era esto? ¿Así? Ahí está. Ahí está, 32.823. Vamos. ¿Qué pasa si queda? ¿Qué pasa si queda en las 24? En las 24 por 2 meses. Nada, va a haber mayor tamaño, pero ¿qué pasa? Los más grandes van a empezar a acercar a los más chiquitos, los van a empezar a golpear. Vas a empezar a tener ahí un comportamiento. El que comía más va a querer seguir comiendo más. Entonces, ¿qué pasa? No va a querer que vos comas. Entonces, pum, 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 pum. En cambio, si ampliamos el tamaño, va a haber un poquito de dispersión de comida, pero va a haber más lugar también. ¿Dónde encuentro ese canal de betas? Betaclo Argentina. No sé. Voy a ver si consigo el número del chico y les aviso. Estás en el canal, Johnny, dice otro. Sí, sí, era un chiste. Otro alimento adicional a la artemia. Puede ser pulga de agua, puede ser microgusano de avena, puede ser alimento comercial en polvo. Lo que pasa es que el alimento vivo es el alimento vivo. ¿Cuántos betas en promedio quedan al final de un desove? Que se hace con el descarte. Mirá, si vos haces cría selectiva... Por ejemplo, yo conseguí una pareja Blue Rim. Ambos son Hanumplacat. De la cruza, el 100% van a ser Hanumplacat. O sea, ya ahí no tengo descarte. ¿Sí? Por el color, puedo seguir el Blue Rim o puedo seguir los mármoles azules y blancos. Si sigo las dos líneas, no tengo descarte. Y en un desove promedio, más o menos... Tendrías que sacar entre 180 y 300 crías. Promedio. Haciendo las cosas bien. El problema acá también radica en que la gente compra una pareja, la hace tener cría y después me dice, ¿qué le doy de comer? Si no sabes qué darle de comer, no hagas crías. ¿Por qué? Porque si te di un infusorio y el infusorio en vez de tardarte 5 días te tardan 15, vas a tener las crías y no vas a tener comida. Entonces no es que va a haber dispersión, no van a tener comida y las crías van a morir. ¿Por qué? Porque un día que no comen es un retraso de 1 centímetro. ¿Sí? Es como si tuvieran 1 mes sin comer. Y no va a tener nutrientes y van a estar nadando buscando comida, van a gastar energía, terminan muriendo. Las más chiquitas van a ser muy débiles, las que están un poquito más vivas se van a comer a las más chiquitas y siempre vas a tener menor número. Dice, ¿qué otra cosa puedo encontrar? Pueden comer, además de esas bolitas, pueden comer hojuelas, pueden comer larvas mosquitos, pueden comer un montón de cosas. Bueno, Matus, buenas noches, ¿qué opina de los infusorios para el correcto crecimiento? Yo le doy infusorio, cuando no tengo artemia le doy infusorio. En el momento del nacimiento, ¿podemos dejar al macho con las crías un tiempo más? Sí. Ahora va a pasar esto. Cuando nosotros en la pecera de cría dejamos al macho, ¿sí? Va a pasar algo fundamental que es lo que estamos hablando. Acá estamos hablando de una competencia entre hermanos, ¿sí? Todos del mismo tamaño, ¿sí? Entonces no es tan desleal. Imagínense si en 3 litros dejamos al padre cuando tiramos la primera gota de artemia. El padre desesperado va a ir a comer la artemia y las crías no van a tener comida. Algunas van a comer y algunas no. Esas que no van a comer se retrasan, ya sabemos, siempre pasa lo mismo. Y si lo dejamos, ¿sí? Como el método Singapur, que dicen, dejamos al macho y hay como una selección natural. No, 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 no es que hay una selección natural. El macho va a comer, va a competir con todos los hijos. Pero el macho es más grande, es más astuto, ya sabe lo que es la artemia. Y el tipo en 4 bocanadas va a comerse 70 artemias recién nacidas. Cuando nosotros vimos que las crías comen 5, 6, 10 y quedan piponas, queda comida disponible en el medio porque viven hasta 8 horas, ¿sí? Y entonces pueden comer ahora, pueden comer dentro de 2 horas, pueden comer dentro de otras 2 horas y siempre van a tener comida disponible, ¿sí? Imaginémonos que nosotros le damos de comer a las 12 del mediodía y duran 8 horas, hay comida disponible hasta las 12 de la noche. Entonces yo prendo la luz a las 12 del mediodía, comen ahí y pueden comer de vuelta a las 3 y a las 4 y a las 6 y a las 8 y a las 11, ¿sí? Van a tener comida todo el día, ¿sí? Entonces cuando me dicen ¿cuántas veces por día le das de comer? Una. Yo le pongo una de comer, pero esa comida dura todo el día y las crías comen las veces que comen, ¿se entiende? Si tenemos al macho ahí, el macho va a competir. ¿Y qué va a pasar también? Que en plena competencia el macho va a decir, pará, este está comiendo más que yo, ¡tú! Y se lo va a comer. Y podemos perder los ejemplares que nosotros buscamos, ¿sí? Vamos, si dividimos los alevines en dos pequeños acuarios, podría ser, es más trabajo para vos. Dividir el desove en dos, lo podés hacer. Armar dos peceras de 24 y separar, ¿sí? Y los puedes tener ahí por hasta un mes y medio. Van a crecer igual, ¿eh? No es que van a crecer más rápido. ¿Por qué? Porque vas a tener mayor cantidad de agua y menor crías. Entonces se pueden dispersar mucho más, ¿sí? Los betas, si pasan 4 meses enfrascados, ¿afecta el momento de reproducción? Realmente no afecta el proceso de reproducción, pero es como que viva dentro de un coso, como se llama, un ascensor, adentro de una caja. El pez no puede abrirse, no puede, y esos peces después son más agresivos. Vieron que lo ponemos con la hembra y es agresivo, porque claro, se libera. ¿Qué pasa cuando un nene que está en un edificio lo llevas a la plaza? Empieza a correr, a estirar las piernas, dice, wow, espacio libre, puedo correr, nadie me frena, ¿me entendés? Si nosotros acostumbramos a que el pez tenga un buen ambiente natural, ¿sí? Una buena pecera, el macho va a reconocer el ambiente, va a saber que las plantas y los troncos le van a servir de protección, esas hojas le van a servir de protección. El macho va a hacer nido abajo de esas hojas, en esa pecera, sin necesidad de tener una hembra, demostrándonos, miren qué feliz que estoy, ¿sí? Entonces cuando hagamos la preparación y lo pasemos a la pecera más chiquita, para que no gaste energía y todo ese alimento se traduzca en huevo y esperma, va a haber un desove mucho más grande, los peces van a estar mucho más fuertes, ¿sí? Y seguramente va a haber muchas más crías. Y esas crías también van a ser mucho más fuertes. A ver. ¿Hasta qué edad le das infusorios? Yo le doy infusorio de artemia hasta los 30 días. A los 30 días yo le empiezo a dar hojuelas. ¿Por qué? Porque trato de darle una alimentación que el que se lleve mi pez no tenga la obligación de tener artemia disponible. Por ejemplo, yo a los... perdón, al mes y medio, 2, ¿sí? Cuando ya tienen 2 centímetros, empiezan a hacer su flair. Si vos querés regalar a los 3 meses un pececito a alguien que quiera tener una mascota, aunque el pez sea un jarumplacat maravilloso, ¿sí? Solamente le tenés que dar hojuelas, ¿sí? Y el frasquito de hojuelas chiquitito te tiene que durar 3 meses, 4, 5, no sé, porque se le da una hojuela, un solo beta, una hojuela. Una hojuela la partís y se la ponés. El pez va a encontrar en el ambiente natural detritos en los troncos. Cuando el ambiente natural empieza a madurar, empiezan a salir planarias, unos gusanitos, microorganismos, infusorios. Entonces el pez va a tener siempre comida disponible. El alimento que nosotros le vamos a dar va a tener un plus de proteína que quizás no está en esa naturaleza inventada por nosotros, ¿sí? Por eso se le da de comer todos los días. Hay gente que me dice, no, yo le hago un ayuno de una vez por día. Y eso es una pavada, porque ese ayuno es para que el pez no se oclusione. Si vos lo mantenés a 27 horas y le das una vez por día de comer, no se oclusiona. ¿Por qué vos vas a dejar de comer un día? No, para prevenir, no empacharme. No, flaco, come menos. No te quieren empachar, come menos. A ver qué dice. Hola, buenas noches. Recién me uno, no sé de qué hablaron. Bien, Florencia. Es un tema importantísimo. Estaría buenísimo que te vuelvas para atrás y arranques de vuelta. A ver. Maestro, en mi desove son como 500 crías. Debería alimentar una vez al día. Una vez al día. Trata de agarrar un frasquito de agua, agua sola, ¿sí? Pon una manguerita y hace que gotee. Tic, 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 tic. Pero que gotee así. Tic, tic, tic. Cuando empieza ese golpe en el agua, vas a ver que todas las crías van a ir a donde está el golpe del agua. Una vez que ves que están todas las crías ahí, ahí tira la gota de artemia. Y vas a ver un espectáculo. Vas a empezar a ver cómo todas las crías comen. Al otro día, apenas ponga la gota, todas las crías van a ir ahí. Y eso, de ir agregando agua por goteo, también les hace bien a ellos. Pregunta, ¿por qué no se hace el desove? Puede ser porque vos estés mirando. Puede ser porque estén mal preparados. Puede ser porque haya algún elemento que no esté correctamente puesto. Yo sé que no es el tema de hoy, pero ¿cómo puedo curar o tratar a mi beta que se está cayendo la cola? Tiene pudrición de aleta. Poner un frasco con agua limpia y una cucharita de sal gruesa. Con eso vas a detener. Ya me acostumbré al mate, dice, muy bien. ¿Cuánto vive más o menos un beta? En la mano de Fermín, 10 minutos. No, pero puede vivir de 3 a 5 años. Si lo haces reproducir todos los meses, de 7 meses a un año seguro. ¿Cómo sigue la obra en tu casa? Bien. El baño está explotado, no tengo inodoro, no tengo bidet, no tengo paredes, o sea, sí, tengo paredes con ladrillos. Todavía no revocaron, sacaron todos los azulejos, sacaron todo el piso. Pusieron toda la instalación de agua nueva, todos los caños nuevos. Todo termofusión, de una marca muy conocida. Bets, Vanessa... Ah, mira, de Cuernavaca a Morelos. ¡Vamos! ¡Qué lindo, qué lindo! Mi pez perdió de repente muchas aletas. Vi tu video al respecto, hice lo que comentaste y lo veo mejor de ánimo. Bien, empezó a comer. Es muy importante que coman, porque cuando comen fortalecen el sistema inmunológico, o sea que ya se está curando. Luce Figue. Así que te felicito por eso. ¿Por qué no se hace el desove? Ya está, eso ya te lo contesté. Gente, hay 52 personas y hay 21 likes. Ey, loco, no vi los likes. 79 likes hay. O sea, falta uno para 80, faltan 21. ¿Me dan un like, chicos? Ahí. Buenas noches. Saludos para todos. José Rodríguez, vamos. Esmeralda dice, consulta. Tuve un mal vendedor. No me informó lastimosamente antes... Obtener mi pez, me lo vendieron diciendo que era hembra. Ahora tengo 50 levines y han pasado 20 días. Muy bien, o sea, era un macho. Muy bien, muy bien. Suele pasar eso, pero no es cuestión de que el vendedor no sepa. Hay veces que no sabe, no conoce del tema, entonces le compra a alguien. Ese alguien tiene un estanque lleno de hembras y dentro de las hembras hay algún macho que, como quedó entre las hembras, hay tanta hormona femenina que el macho no desarrolló la cola o la agresividad, y cuando lo pones en una pecera más chiquita, con menos hembras, empieza... Y peor cuando lo compras como hembra, uno solo, y lo pones en una pecera vos solo, y ese se empieza a mostrar. En 3 litros a un consejo, no quiero que mueran, dice... No, arma una pecera, arma una pecerita, 20 litros, ponela ahí que va a estar bien. Veo tus videos, pero nada como los consejos de primera mano. Bien, Esmeralda, mira el video que dice Betaclo Argentina Nano, Nano Acuario, Nano. Pone Betaclo Argentina Nano, Van a aparecer, creo que 10-15 videos, distintas opciones de acuarios para tu beta. La hembra guppy está con huevos. Voy a esperar a que nazcan. Las hembras guppy no tienen huevos. Los óvulos son fertilizados adentro de ella y los embriones crecen ahí. Gracias, David, dice. Me tuve que ir, pero volví. Vamos, Rafita. Hola, Joel, genio. Adrián Pereira. Siempre se juntan, son como una trilogía ustedes, ¿eh? Siempre hay un mensaje y se juntan los tres. Mirá, los tres. Y justo y Antonita miró también. Vamos, Antonita, vamos. Es sentido común, como dice Martín. Si no querés empacharte, come menos. Exactamente. Que creo que en el acuarismo el sentido común es lo más que hay. Y el tema que es el sentido que menos se usa. Debe ser porque es sentido común. Esperanza de vida de un dragón con un tumor. Lo mismo que uno sin tumor. El tumor, según donde esté, puede afectarle el nado, puede afectar los órganos. Pero bueno. Bueno, Antonita, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Y nada, descanse, descanse. Muchas gracias. Dice Esmeralda. Hay un mosquito. Dice mi marido, Betty, que ahora ve a Sabito Santa María y le des un abrazo. Es su fan. ¡Vamos! ¡Qué grande, Alberto Catalán! La verdad los seguimos y aprendemos tanto hace como 10 años. Che, qué bueno. Sí, con Víctor hablé ayer. Hablé ayer. De mañana sábado lo vea. Si lo veo, le mando saludos tuyos. Es más, estate atento a Instagram. En el Instagram estoy como Betaclo Argentina. Me saco una foto y la subo. Dale. ¿Cuántos centímetros mínimo debería medir un beta para estar en el promedio aceptable? Mirá, hay distintos size, distintos tamaños de beta. Están los S, que son hasta 3 centímetros y medio. Están los M, que son de 3 centímetros y medio a 5. Y después están los L o los XL, que son los gigantes que miden como 7, 10. Muchas gracias, de verdad, estaré pendiente. Vamos. Bueno, pregunta del millón. Todos los que están acá, ahora mismo, ¿sí? Todos. ¿Vieron el video de hoy, loco? Hice un videazo de los goldfish. No lo vieron. Qué malos son, qué malos son. Quiero saber si hay alguno acá que todavía no se suscribió. Porque no sonó, loco, no sonó. No sonó el tiquirirín. Nadie me dijo nada de la cámara, loco, la cámara HD. Bien, sí es esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, dice. Ah, sí que lo viste, vamos. Bueno, el video de hoy, este de... El video de hoy del goldfish que hice, de los goldfish, tiene que ver mucho con este tema de loco, de concientizar un poco, ¿sí? De tener un poquito más de empatía con el pez beta, no tanto frasco. Yo estoy usando como mínimo este frasco, que tiene 3 litros, pero como ambiente natural. ¿Se entiende? Trato de que ese frasco sea el mínimo, y con plantita, con sustrato, con todo. Ahí se los paso, chicos. Ahí se lo pasé. ¿Es un acuario planeta pez? No, no sé. El tema del goteo de Artemia en el rincón es por grabar. ¿No sería mejor en el centro? No. Y te explico por qué. Porque en el centro se va a dispersar más. ¿Sí? En la esquina está contenido por 2 paredes. Y entonces los agrupas ahí. Y no tenés que gotear. No tenés que gotear ahí la artemia. Vos tenés que gotear agua. Para que haga ruido nada más. Tac, tac, tac. y después con una jeringa vos echás una gota de artemia cuando ves que se agruparon todas las crías. Voy a ver si mañana lo puedo hacer, el video, grabar ese momento. Hacer el goteo y cuando veo que están todas las crías juntas, tirar la artemia. Dios lo bendiga, maestro, y a todos. Gracias, Claudio. Excelente video de hoy, muchísimas gracias. Excelente maestro, bien, bien. El tema del goteo ya está. El de los golfis lo iba a ver antes del directo, pero me falló el cambio de horario de Chile. No pasa nada, mira, ahora puedes entrar, haces un clic, lo ves, dejas un like, un comentario y te volvés. Dura un minuto. Y tenés razón, todos tuvimos un golfish y viste. Yo el pececito viajero que me robé. Perdón, no, Fermín, papá no dijo robar, dijo que se lo dieron en la escuela. Ese pececito era un golfish y lo tenía en esa bocha que hoy odio. Hola, Joelito, ¿cómo andás? Vamos, mi amigo Joel. Y tenés razón, todos tuvimos, sí, obvio. ¿Y por qué muchos dicen es malo matar otro pez? Y no es así. Y no, sí, es malo matar cualquier pez, cualquier ser vivo es malo matar, pero el problema es que antes se aprendía así. Uno era ensayo-error y se iban muriendo peces. Hoy en día está Betaclo Argentina con 2.451 videos, porque está este, en el cual traduzco 45 años de experiencia en peces en videos que no pasan los 20 minutos, ¿sí? Los videos largos no pasan de 20 minutos y los cortos no pasan de 1. Y los directos que están llenos de información, te preparas un mate, te sentás y te miras un videazo, eso va a estar bueno y vas a aprender un montón de cosas y no vas a matar peces, ¿sí? Mucha gente dice, yo compro mis goldfish y se me mueren. Los goldfish que yo tengo ahí, que están en el video, ya cumplen 5 años. 5 años. Y están los de Joel también ahí, ¿eh? Joelitos había armado una pecera con 2 goldfish. Hay 2 gorditos naranja ahí de colas cortitas. Esos son de Joel. Es buenísimo. No sé si los viste, Joel. ¿Los viste? Lo que tengo que tratar de hacer, chicos, es de llegar a 100 likes, ¿sí? A 100 likes en el video de los goldfish. Por ejemplo, el video de ayer, ¿sí? El video de ayer, este, ya pasó los 100 likes y ya llegó a 1000, ¿ven? Es como raro esto, pero... El de antes de ayer tampoco tiene 1000. Uso de la hoja de almendro. Muchos mensajes, me dejan, muchas gracias a todos. Información gratis para todos, sí. Sí, hoy me entero que hay grupo de WhatsApp de pago, loco. Que entran al grupo de WhatsApp y les cobran por información. Yo lo único que pido, ¿sí? Que es lo que habíamos hablado en un momento. Si todos pueden donar $1, ¿sí? $1, no. 50.000, ¿no? $1, medio dólar. Si todos pueden donar $1 al Betaclo Argentina, podríamos tener mucha más información, podríamos tener más peces, podría armar distintos acuarios, podría comprar filtros, hacer comparaciones, podría hacer tantas cosas. ¿Cuántas veces hay que lavar la artemia con agua dulce? Mirá, yo la cuelo en una red de artemia y la paso a agua dulce una vez sola. O sea... Saco de donde está la artemia a un bote, a un frasco. De ese frasco la cuelo a una red de artemia y esa la paso a agua limpia. Y a veces directamente la paso a las peceras. 87 likes, chicos. 50 personas en vivo. Muy bien. ¿Eso quiere decir que son todas las mismas? 88. Muy bien, vamos. Fernandita, vamos. Llegaste, vamos. Carlos dice 81 likes. En lo de los golfis, bien, muy bien. Claro, si llegamos a 100, YouTube ya empieza ya a decir, bueno, ya tienen 100 likes. Obviamente que si llegamos a 200 es mucho más. Apenas viene Stum, que bueno para los alevines, un señor argentino que tiene un club, me dijo, ¿a qué edad se puede dar? Muy bien. Sí, el Stum está bueno para darle, pero yo no lo uso como alimento fijo. Lo uso, por ejemplo, si no tengo artemia. Un día no nace la artemia, le doy un poquito de Stum. Sí, te inventé para la inauguración de Planeta Pez. Dice, acá en Río Negro, ¿venís? Sí, obvio. Hay cordero patagónico. Sí, Agustín. Sí, avisen cuándo que vamos. Avisen cuándo que vamos. Es más, y grabamos en el acuario y todo. Tengo pecera dividida, pero con el macho se miran constantemente, no pasa nada. Ah, la hembra se ve con el macho constantemente. Va a haber problemas cuando quieras reproducirlo, porque como están constantemente mirándose, cuando los puedas reproducir, vas a decir, ah, otra vez vos. ¿A qué edad le das comida comercial? Lo dije hoy, Gilbert. Después del mes. Regresé ya de mi like. Bien, vamos. Muchas gracias a todos. Hoy vamos a terminar temprano. Me faltan 7 likes para llegar a 100. Podemos hacer media hora más del programa. Media hora más. ¿Se puede intercalar esto con el infusorio? Sí. Me da miedo por la forma que se cultivan. Que en los infusorios no pasa nada. Martín... Lee completo, dice Ezequiel, dice, pero ¿qué querés que lea? Si mira, dice, tengo pecera dividida, pero con la bra, como el macho se mira constantemente, ¿cuántos días tengo que dejarlos para que se olviden y no se haga el desojá? Y bueno, nada, tenés que hacer la preparación, 15 días, pero que no se vean, pero que sea a rajatabla. Dice, jajaja, pareja de casados. No voy a ver vos. Gracias. Agustín Roca, bien, eso me gustó, me gustó. Planeta Acuario, Planeta Pez en Río Negro. Bueno, sería un buen... ¿Saben para qué estaría bueno? Para subir al auto y grabar un video. Modo vlog, nos vamos a Río Negro. Llegamos a Río Negro, y aparte Río Negro es hermoso. ¿Cuánto infusorio le das por día? Y más o menos lo mismo que la artemia. Fíjate cuánto es el cultivo de infusorio, tratar de cosechar con una jeringa un buen volumen, ¿sí? Y tirarle 2 o 3 gotitas. Fíjate cuánto comen las crías, fíjate que siempre quede un poquito más. El problema del infusorio dentro de la pecera de las crías es que compiten por el oxígeno, ¿sí? Así que si ponemos mucho infusorio, ¿sí? Mucho infusorio, puede pasar que se nos mueran las crías. Tengo mi primer beta, intenté hacer los infusorios y la artemia, pero ninguno dio resultado. Ey, mirá. La artemia es 1 litro de agua, 2 cucharadas de sal gruesa y airador. Y más o menos 26 grados. Con eso vas bien. Le podés poner un poquito de bicarbonato también, si vos querés. Y el infusorio, a mí me está pasando que... Tengo hace 15 días infusorio de banana, el agua está blanca, se pudrió todo, sale olor, ya están los colgajos, pero no se hacen los infusorios. cosas raras de la vida. Voy a tirar una gotita de leche, a ver si con eso... Adrián Morales, buenas noches, apenas llegué. Dejando mi like, muy bien. Decime qué número de like sos. ¿Sos el 94? Estoy feliz con la camarita, Vamos, camarita HD. Hoy estuve grabando cositas que seguramente mañana subiré como short. Vi un video de Betaclo Argentina, la artemia se puede hacer sin herido, sí, y eclosiona un poquito más tarde, pero eclosiona, sí. Adrián Morales, lo raro es que me aparece que soy el 88, bueno, pero hay 94, así que bueno, debe haber entrado alguien más. Claudio Anglero. Maestro, ¿por qué el macho se come las crías cuando están recién eclosionando? Y puede ser que esté mal preparado, ¿sí? Que el bicho tenga hambre, o que se haya asustado. Emiliano Rachia, soy el 93, vamos. Ezequiel, pero le sale como una tripita del abdomen a mi pez beta después de comer larva de mosquito. Sí, porque le das mucho de comer. Mirá, le tenés que dar 3 larvas de mosquito, como mucho 5. ¿Cuántas le das vos? Los infusorios pueden ser... ¿Pueden ser los cambios de temperatura? Sí. Que tarden en... Sí, el infusorio y la artemia también. Yo tengo la suerte que tengo el Betaclo calefaccionado. Y más ahora que empezó a hacer frío. ¿En cuántos litros de agua... cucharita de artemia pones, pero lo dije recién, Martín, en 1 litro de agua, 2 cucharadas de sopera, 2 soperas, tiene que tener 30 gramos de sal por litro, porque tiene que formar una densidad de 1030. Entonces, agarran, esta es muy grande, esta tiene un montón de litros, tiene 2,5 litros. Por ejemplo, si agarran esta botella, llenan solo esta parte, ¿sí? Esta parte, más o menos 1 litro, 2 cucharadas de cerveza y meten la manguera de tirador. A las 24 horas sacan la manguera, ¿sí? Esperan a que se repose y van a ver abajo naranjita. Eso, naranjita, lo succionan, lo sacan con algo, una jeringa, con una manguerita y se lo dan de comer a los pececitos. Yo tengo la suerte que la artemia mía nace. Toco madera. Las crías de... ¿Vieron las crías de los Blue Rim? Esas que vieron hoy ahí comiendo eran esas. ¿Cómo puedo lavar mi pecera de 20 litros? Yo hago algo, si las vas a lavar completa, es saco agua, dejo el pez en ese agua, vuelco toda el agua, saco piedra, todo lo que es piedra, adorno, ¿sí? Lo hiervo. Chau, con eso fin de todo. Y después pongo agua, una esponjita y sal gruesa. Y astringencia total. La pecera queda hermosa. ¿Lo vieron a Pesca Urbana? A mi amigo Cristian Mayoni lavando la pecera con vinagre, como dijimos, con vinagre y limón para sacar el charro. Gracias, Cristian, por seguir los consejos de Betaclo Argentina. Te queremos. Está aprendiendo un montón de cosas y está haciendo unos acuarios re lindos. Hizo algo hermoso el otro día, Cristian Mayoni. Liberó, tenía una chanchita, Tenía una chanchita, una tararira y un... ¿Cómo se llama? Y un... ¡Uy, Dios! Un cascarudo. Y los liberó. Sí. Y los liberó. Un genio. Los liberó en la naturaleza. ¡Qué crack! ¡Qué crack este pibe! Maestro, ¿en qué temporada es más viable que salgan más machos que hembra? No hay una temporada. lo expliqué el otro día, la reproducción es 50 y 50. El macho da cromosomas X y cromosomas Y, obviamente hay más cromosomas X, la hembra tiene 2X, el macho tiene una X y una Y, ¿sí? Entonces cuando es XX es hembra, XX es hembra, XY es macho, XY es macho. Hay 50 y 50% de probabilidades. Pero la proporción siempre es 60-40. 60% de hembras y 40% de machos. Canaria presente, llegó tarde. Uy, no sabes qué buen tema. Hoy. Así que, Reiquito, cuando puedas, empezá a verlo del principio, estuvo re bueno. Señor Martín, ¿cuánto ha sido el tiempo máximo que tarda la eclosión de los betas? De 36 a 48 horas. ¿Sí? Con una temperatura de 27 grados. Si tenés en agua fría, va a tardar más. Esos peces van a evolucionar mal y no van a vivir muchos. Muchas gracias, maestro. Aprendimos algo nuevo. Muchas gracias. Siempre, siempre se aprende algo nuevo. Chicos, faltan 5 likes. 5 likes para llegar a la marca de 100. Josué, tengo cría de 28 días de nacido, ¿la podré pasar a la pecera de 50? Sí. Sí, obvio. Ya estás en fecha. Gracias. Muy bien. No, de nada. Estamos al día con el chat, loco. Qué genial. Estoy leyendo más arriba, más arriba. Gracias, chicos, por el respeto, por haber silenciado el chat en el momento de la charla, ¿sí? Muy bien, hubo un parate de chat muy bueno y todas las preguntas son relacionadas. Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta. ¿Qué tema les gustaría? Yo cacho mi cuadernito. Che, gracias a Gaby.Martínez, ¿sí? Que la genia nos regaló nuestra agenda, que gracias a esta agenda vamos a ir haciendo y escribiendo. El otro día me puse a escribir y me dieron unas ganas de empezar, o sea, de empezar a terminar el libro. Es algo que todo suscriptor de Betaclub debería saber. ¿Por qué mis crías no crecen rápido? Bien. Y ya lo tendrías que saber, porque hoy lo hablamos de eso. Temperatura, calidad de agua, alimentación. Pues, luego entonces, al final del directo, vamos. Pasó Antonia también a saludar. Maestro, ¿por qué hay crías que crecen más que otras? Pero para... Claudio, ¿estuviste en el directo de hoy? Estos son las preguntas que digo que aparecen siempre. Terminamos de hablar un video completo de por qué las crías crecen lento, por qué las crías no crecen, por qué las crías se mueren. Y la pregunta es, ¿por qué las crías crecen, unas crecen más que otras? Dispersión se llama la frase. Gracias a vos, estás al límite de la perfección. Muchísimas gracias. Y estoy tratando de empezar a armar guiones y poder mejorar, ¿sí? Ya mejoramos la cámara. Raico, mirá la cámara. Mirá, te muestro el tatuaje. Pará, Mirá cómo hace foco, pará. ¡Wow! Mirá esta cámara. ¡Wow! Genial, ¿eh? Logitech 920 Pro. Un golazo. Es más, voy a agarrar y voy a hacer un video sobre esa cámara en el canal Martex73. No sé si todos saben que tengo un canal que se llama Martex73, que es un canal donde enseño a la gente a hacer sus canales de YouTube, ¿sí? Y hablar sobre tecnología. Miren, acá está. Martex73. Ya tenemos 233, ¿eh? ¡Ueh! 233 suscriptores. Si tienen ganas, pasen, ¿sí? A Martex73, entren ahí, me pueden dar una manito, ¿sí? Mirando los videos también, suscribiéndose, y y voy a hacer videos de tecnología. Y el primer video de tecnología voy a explicar las características técnicas de esta cámara y les voy a mostrar cómo la configuré con la computadora. Bueno, esa cámara, ¿sí? Los móviles son muy buenos para grabar, pero nada como la cámara, claro, sí, sí, sí. Y la cámara, esta cámara tiene dos micrófonos de aire, uno de cada lado, y la cámara que es Ultra HD. Así que yo le bajé la calidad, le puse solo HD porque te come mucho recurso de la computadora. ¿Cuánto tarda en desarrollar el laberinto? De los 21 a los 30 días. Lo dijimos en el video de hoy. Que justo en ese cambio nosotros pasamos de la pecera de 24 litros a la de 80. Yo siempre aprendo de los betas y de Betaclo Argentina con Martex73. Vamos, muy bien, muy bien. Esperen que le voy a... Voy a abrir un video de Martex73. Este. Se lo voy a pasar a acá. Así pueden. Si quieren, ¿no? Sí, el que quiera, no es obligación, ¿eh? Tampoco quiero que se suscriban si no van a mirar los videos y solamente por decir, ah, sí estoy ahí, ¿eh? Porque este canal quiero que sea orgánico. Quiero que todos los suscriptores que estén ahí sean gente que quiera hacer un canal de YouTube o ver videos de tecnología. Che, me quiero comprar una cámara. Voy a mostrar unos micrófonos. Voy a mostrar unos corbateros también que fui comprando. Falta de fondo la pantalla con betas nadando. Sí, eso tengo que ver cómo se hace, porque el OBS que estoy usando también lo tiene. Déjame que esté haciendo un cursito de todo y lo vamos a hacer. La idea, que ya lo estoy hablando con Julieta, cuando terminen los albañiles de perforar nuestras vidas, que están desde el 1 de enero, y me quiero matar, es armar el cuartito de arriba, no el de Betaclub, sino un cuartito que tenga intermedio, poner ahí internet y armarme ese cuartito como mi setup, para poder grabar para los dos canales, ¿sí? Saludos de Colima, México. Vamos, voy llegando. Espero no haberme perdido de mucho. No, no, te perdiste todo. Terracuarium Lina. Te perdiste todo porque ya terminó el tema. Bueno, estamos haciendo cosas. Yo ya hice el mío. Sí, ya sé, ya sé. Bueno, así que nada, se lo dejo ahí, miren, se lo dejo ahí fijado, ahí arriba. El que quiera suscribirse me da una mano. Mirando los videos me ayuda, porque tenemos que juntar 4.000 horas de visualización para monetizar el canal. Así monetizo el otro también. Juan Palomino, Juan Palomino, en donde yo vivo hay mucha variación de temperatura. Bien, pero si pones un calefactor, con eso lo controlás. Sería mejor opción para las crías, tener un calefactor, sí. Sí, y la pecera tenerla tapada. Yo estoy por hacer varias puestas de Dumbo este fin de semana. A ver si vuelvo a la actividad. Vamos. Entre el paisajismo, maduración y la investigación. Ah, chicos, esperen, que quiero ver algo. Mangue, tengo que hacer el parroquial. Hoy es sábado 12, chicos, perdón, es sábado 15. Hoy empezamos a recibir los videos para el concurso. Este es mi acuario, ¿sí? Vamos a recibir del día 15 al día 30, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, sí, 30. 30 días tiene abril. Así que vayan grabando el video. Gracias. Empezó el concurso de los acuarios. Claro, sí, me acordé. Tienen que grabar su acuario con el teléfono así, ¿sí? Un minuto. Mientras que van grabando dicen nombre, país y de qué va el acuario. Hola, este es mi acuario de Ramírez, sí, chiquitiquiri. Hola, este es mi acuario de Betas, este es mi acuario de... No, puede ser de lo que sea. Puede ser marino, puede ser africano, puede ser amazónico, puede ser una mezcla, puede ser un acuario con decoración de Bob Esponja, lo que ustedes quieran. Y lo que voy a hacer es, voy a armar un grupo de WhatsApp. Todos los que estén participando y me manden los videos, los voy a incorporar a un grupo de WhatsApp que va a estar silenciado. No va a ser un grupo para preguntar, ni, no les va a ocupar lugar en el teléfono, nada. Va a ser solamente para tenerlos a todos agrupados ahí. Entonces, voy a hacer los diplomas de participación, se los voy a mandar por ahí, así los tengo todos juntos. Y cuando haga el video largo para subirlo y que la gente de ustedes voten y ustedes puedan hacer campaña, ¿sí? Lo subo ahí, así se enteran todos. Chicos, felicidad absoluta. 100 suscriptores, 101 like. Vamos, vamos. Gracias, gracias pueblo, gracias chicos. Son una comunidad hermosa, hermosa. ¿Cuándo vendrás a México nuevamente? Mirá, ahora el 15 de julio está Experiencia Acuática Internacional y no nos lleva. Lo van a llevar a Víctor Palomeque porque tiene unos temas contractuales, ¿sí? Son un socio, no sé. Pero no nos van a llevar. Me apunto para el reto, obviamente. ¿Qué opinas de usar calentador en ambiente para hacer un cuarto como el...? Mirá, es mucho más práctico, pero yo, aparte de la estufa, tengo calefactor en todas las peceras. El tema de tener calefacción es que podés tener los frascos fuera de las peceras, ¿sí? Entonces está bueno porque podés tener un ambiente, una parte como para tener los peces en frasquitos y no tener que tener un calefactor. En estos frascos de 3 litros no entra un calefactor, ¿sí? Pero está bueno, está muy bueno tener el ambiente calefaccionado porque el aire, ¿sí? El aire va a estar cálido. Y los peces van a respirar y el aire va a estar tan cálido como el agua. ¿Es difícil la importación? Sí. Sí, sí, sí. Es difícil y te diría nula. No puedo, yo no puedo mandar peces fuera del país y nadie me puede mandar peces a mí. Al menos que los traigan. Que los traigan con ustedes. Entre artemia y dafnia, ¿qué tiene mayor valor nutricional? La artemia. La artemia recién eclosionada tiene 90 y pico % de proteína. Y la dafnia es 75% de agua. Así que ahí tenés. Los tailandeses usan artemia porque es gratis y porque le dan toneladas. Toneladas. Bueno, gente, estoy muy contento. Díganme algún tema que quieran para el próximo directo. No sé. ¿Puedo enviar ni un obsequio? Sí, enviar obsequio, sí. Yo he enviado trofeos, medallas, plaquetas, ¿sí? A mí me han llegado, me llegó una data artemia que tuve que pagar un impuesto, pero bueno, me llegan banderas, me llegan remeras, me llegan tazas, sí, 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 se puede mandar, se puede mandar. ¿De dónde sos, Justi Jorge? Apoyo comunitario para la próxima. Bueno, ¿comunitario de qué? ¿De betas o un comunitario en general? Enfermedades, maestro, para acuario. Acuario comunitario. Enfermedades. ¿Cómo seleccionar mis reproductores? Sí. Selección de reproductores. Sebastián, creo que eso lo hicimos la semana pasada. Que hablamos de la genética y hablamos de los radios. ¿Sí? Pero bueno, el tema que más me gustaría conocer más acerca de los colores y sus jerarquías entre dominantes y recesivos. Muy bien. Colores. Colores dominantes y recesivos. Bueno, Güero Matus Escuchame, entra al canal, pone Betaclo Argentina colores y vas a ver un par de videos. Está el de color por separado, está el rojo, está el amarillo, está el azul, están los dragones, creo que están los Cooper, creo que están los Koi Nemo, están los Galaxy, fíjate, están los el Hellboy, están todos los videos, ¿eh? Maestro, ¿qué tal identificar cuando se necesita refrescar la sangre y las líneas de endogamia? Eso te vas a dar cuenta porque vas a empezar a ver pequeños errores genéticos. Por ejemplo, peces que nazcan sin pélvicas. Sin una, sin las dos. ¿Sí? Comentario general. Mucha gente pregunta si se puede tener un macho con otros peces, hembras. Ah, está bien, 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 bien. General, vamos a poner entonces. General. Me interesa más información sobre CT. Sí, tengo un problema ahí porque yo no tengo CT. Hay información, obviamente conozco del CT. Nunca crié de punta a punta. Siempre crié y mezclé con para hacer CT platano. Sí, lo vi, pero falta el negro. No, el negro está. El negro está. El blanco está en el azul. Porque viene de ahí. Y faltan los Cambodia. Pero una recomendación para juntar betas. Con rasboras mini. Ah, sí, sí, sí. Y mirame. Las rasboras se van a mover rápido y este las va. El macho las va. El tema es no prejuzgar. Porque cada pez tiene una característica, ¿viste? Cada pez es un mundo. Entonces puede pasar que no pase nada, como puede pasar que se las coma todas. Yo qué sé, yo tuve betas con gambas y no ningún problema. Lo único que la población de gambas no crecía. Me gustaría el tema sobre betas salvajes. Ya vi un video de una persona de España que tiene varios, pero son bastante diferentes a los que estamos acostumbrados a ver. Claro, porque deben ser los chiquititos, los cuchinas, los... Sí, hay un chico que se llama Diego que está con un proyecto. Voy a ver si lo puedo traer a él y hacer un directo y hablar con propiedad, con gente que tenga los betas salvajes. ¿Sí? Acá con el asunto de que el dólar está alto, no está entrando nada y... También Inbelis o Alien. Bien. Sí, 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 sí. Betas salvajes. Hablar con Diego, bien. Bueno, gente, ¿les gustó el directo? ¿Les gustó el directo? ¿Valió la pena? ¿Sí? Déjenos un like, un comentario, ¿sí? Si les gustaría quedarse un ratito más, ¿sí? Hagan esto. Yo ahora cierro el directo, péguense una maratón y mírense unos videitos, ¿sí? Acá de Betaclo Argentina, que siempre vienen bien. Y déjenme en los comentarios, vinimos del directo. Claro que sí, super padre, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Con qué otro nombre se conoce el Hellboy? Porque acá en México... Ah, sí, son los Star Time. Los que son la cara roja con el cuerpo blanco y la cola de estrella. Hay que hacer una encuesta, como la otra vez. Y que quede un solo el tema que más gusta. Bien. Eso lo voy a hacer a la pestaña comunidad, quédate tranquila. Muchas gracias por su conocimiento. No, gracias a ustedes, chicos, por estar acá. Gracias a todos por el apoyo. ¿Sí? Siempre que hablas de genética, marca la diferencia respecto a otros canales. Bueno, muchísimas gracias. Hablaremos de genética. Que ¿sabes qué pasa? Me pasó cuando empecé a hablar en los foros. Yo venía de un bagaje de leer libros de genética y cosas, y mucha gente no sabía de genética. O sea, no es que soy un genio, ¿me entendés? Y porque había un doctor, Gene de Luca, un tipo muy grande que estaba en el IBC, que sabe mucho de genética, ¿sí? Pero es americano, la información está en otro idioma, nadie la consumía de acá, ¿sí? Y cuando yo empecé a hablar de genética, mucha gente empezó a interiorizarse, ¿sí? Pero mucha gente quiere saber y tiene errores de conceptos. Muchas veces me tildaron a mí, como que tengo errores de conceptos, y yo los míos, todo lo corrijo con unos biomédicos de acá del CONICET, y ellos me decían que está todo bien. Así que yo precursor en el tema de la genética aplicada, claro, y lo que pasó es eso, que yo cuando tenía 10, 12, 15 años ya leía cositas de genética y hacía cruces selectivos, y a los 19 cuando empecé la, perdón, a los 18 cuando empecé la facultad, yo ya de ahí empecé a agarrar un montón de información, y todo lo que leía de genética lo aplicaba al beta. Imagínense, a los 19, ponle 20, hace 20 años que vengo aplicando la genética en el pez beta. Qué gran canal que tienes, todo un máster. Acuario Fish Art, hola genio, ¿estás suscrito al canal? Decime que sí, y si no estás suscrito, suscríbete ahora y apareces acá arriba, mirá, acá sí, como ponerte de magia. Muchas gracias, me alegro que te guste el canal, que te guste el contenido. Hay mucha lista de reproducción, chicos. Si entran en la lista de reproducción, en genética tienen cómo hacer bastantes líneas, ¿sí? Hay un montón de temas. El otro día estuve viendo videos para empezar a como actualizarlos, ¿sí? Pero me da mucha pena no tener esos peces hoy. Hubiera sido genial, pero bueno, no están y no los voy a volver a tener, pero bueno, hay un montón de cosas que sí se puede actualizar. Así que nada, ¿tendrás algún video relacionado con betas, platinos, snow y dragones? Sí, Adrián, sí, poné Betaclo Argentina Dragones o Betaclo Argentina Platino y aparece todo. Sí, estoy suscrito, saludos desde México, vamos. Muchas gracias. Bueno, gente, feliz de este directo. Fue uno de los directos que tuvo mayor retención, ¿sí? ¿Saben qué quiere decir mayor retención? Hubo poca gente, hubo 300 personas, pero se quedaron simultáneamente 60 personas, 20 minutos. Es un montón, es un montón. Y ahora que está terminando, hay 46 personas y se están quedando 18 minutos con 40, casi 19 minutos. Es un montón. Así que nada, muchísimas gracias a todos por el interés. Muchísimas gracias a todos. ¡Uy, mira la gente de Beta Show Panamá! ¡Hola, genio! Beso grande para la gente de Panamá. ¡Vamos! Siempre presente, ¿eh? Gracias a todos por estar ahí, por el apoyo. Sí, somos 47 ahora. Es una locura. Es una locura. Pero lo hablamos hoy. Tenemos un grupo de WhatsApp de 190 personas. Y acá somos... Acá. Somos 46. ¿Podríamos ser 100? Sí. Podríamos ser menos también. Así que bueno, yo me adapto, me acostumbro. Me acostumbro. El día que seamos 100 me va a sorprender. Y el día que seamos 1000, ojalá. ¿Sí? Pero bueno, depende de ustedes, chicos. Ustedes pueden compartir y hablar con sus colegas y decirles, che, suscríbanse al canal y hacer crecer el canal. Y ustedes saben que si yo crezco, o sea, si crece el canal, crecen ustedes. Porque ustedes son Betaclo Argentina. ¿Cómo ingreso al grupo de WhatsApp, Emilio? Mándame un WhatsApp, decime, hola, quiero ingresar al grupo WhatsApp y listo. Yo te mando un... Ahí. Tengo 3 betas machos y una hembra, no me recuerdo qué clase son. Mandame al WhatsApp, acá. Martín, ¿hablaste algo de los... No sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Adrián? ¡Vamos! Un miembro más. No sé, pero no sé qué pasó. Sé que habían tenido problemas, como que puede ser que las estafaron, a las chicas. Felicidades, un video agra. Felicitaciones, un video agra. Agravante, depende de vos, dice. Llegó una importación y vinieron todos mal. Le dieron la adaptación para que levanten. ¿Y qué pasó? ¿Murieron todos los bichos? No, eso sí es terrible. Eso es terrible. En España es devoción por el Betaclub. Qué grande. 4 o 5 de la mañana y están acá. Qué grande, de verdad, ¿eh? Y en Canarias no te cuento. Gracias, pero eso es porque me quieren, porque ustedes son amigos. Atrapante, atrapante, muy bien, no, sí, 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 lo supe, Carlos, lo supe. Muchas gracias. Recuerdo usted puso que no vendo peces, solo tengo el canal de YouTube, claro. Sí, sí, sí. No trae más. Y sí, vos pensás que te voltea, vos comprás 800 peces, 800 peces, ¿sí? 800, es un montón de plata. Y quebrás, o sea, si no tenés un resto, quebrás. ¿Dónde encuentro tu WhatsApp? Acá está, mira, dejé mi número por acá. ¿Dónde está? Acá, ahí lo fijo, lo dejo fijado arriba. Dale, ahí pueden entrar. Tengo que entrar al grupo, hace mucho que no entro al grupo. A mi proveedor le retrasaron el vuelo y perdió 2000. Uf. Y sí, 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 sí. Bueno, che, le mando un beso grande de acá a la chica de Beta Colección. Me hago carne porque son amigas, loco. Qué mal eso. No me había enterado, Ahora voy a ver si puedo meterme en el grupo, si puedo hablar con ellos. De aquí es mejor comprar una pareja y empezar un quedero. Claro, que es lo que digo siempre. Compren de a uno y... Pero lo que pasa de esta colección son unas chicas que empezaron hace un par de años de Guadalajara. Empezaron desde abajo, ¿sí? Tienen un concepto del beta como... mascota, ¿sí? Aunque compren Jalmún Placat, de los mejores, ¿sí? Y tienen muy buenos cuidados, todo, y venden bichos muy buenos. Estuve ahí en México y tenían toda una stand a disposición, pusieron el stand a disposición mía, y tienen una pasión por los betas que es maravilloso. Y que les pase una cosa así, y que se te mueran todos los bichos, ¿entendés? Y que dejes de vender o que cierres, por eso es terrible. 800 premium. Pibir dijo que el video, que no es por la plata, que no es por la calidad, no venían mal por el envío. No lo pudo soportar, claro, claro. Imagínate que yo, a mí se me muere un pez y lloro. Imagínate si te mueren 800. Solo se importa si vendés. Y algo queda a medias, claro. Y aparte el sentimiento, no, el sentimiento. Debe ser terrible. Debe ser terrible. ¿Y cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede ayudar en una cosa así? Porque realmente no hay dinero que valga, ¿sí? ¿Cómo haces? Qué cosa de loco, qué cosa de loco. Ahora le voy a escribir. Te pregunté el otro día porque nombró a Hockey Buda. Ah, bueno, no sé si le compró a él, me parece que nos dieron con los que en verdad son serios. Dicen que el envío, el transshipper le tiró para atrás la carga. Ah, claro, ¿ves? Eso está re mal. Bueno, por eso acá no se puede hacer importaciones. ¿Me entendés? No te dejan, no te pasan las autorizaciones. Capaz que los peces están en la aduana y no te dejan. Mirá, les cuento algo. Un domingo a la mañana me llama un suscriptor, Rafael, un genio. Me dice, vinieron dos amigos míos que son, uno es biomédico y el otro es médico. Fueron a Tailandia. Dice, te traje un regalo. Me habían traído dos parejas de macrostoma y una pareja de otros betas salvajes, pero no me acuerdo el nombre. ¿Y qué pasa? Los tipos, en vez de meterlo en la valija, los trajeron en el bolso de mano. Y cuando llegaron, los declararon, ¿viste? Y se los quedaron en la aduana. No se los querían dar. Los tipos, no pueden pasar, no pueden pasar, se los quedan ellos. Es... No. Eso es... No es mala leche. Sí, bueno, sí es mala leche. Lo del transshipper. Es esa envidia que yo digo siempre. Por eso, viste, que yo siempre digo no compito. Imagínate que las pibas empezaron a traer de a 100, de a 200. Pudieron traer 800 premium. 800 bichos premium, ¿sí? Cuando todos los otros traen 50 o 100. O pasa el mercado, ¿me entendés? Entonces, claro, le voltean y le voltearon así de tal manera que ahora no quieren seguir en el rubro. No. Me parece que no dieron con los que en verdad son serios. Bueno, sí, claro. Sí, es todo un tema terrible. Miré el video del 36 de marzo de Facebook. De ellas, Carlos, de Beta Colección. Acá en España, ahora sí hay peces de $20 que tienen firma, documento de responsabilidad de animales, claro, con la nueva ley. 800 peces. Mal, imagínate del sentimiento. Sí. No, debe ser 26 de marzo. Hola Fabián, ¿cómo andás? 26 de marzo de... Yo les muestro, tengo un par de grupos de WhatsApp, ¿sí? Y en uno de esos tiene que estar, Beta Colección. Ahí está, Beta Colección. Ah, lo cerraron, ¿ven? Lo cerraron. Solo pueden escribir los administradores. Dice, por el momento vamos a suspender los mensajes, solo saldrán los administradores. Tomaremos medidas al respecto. Betas Colección, dice. Dice, a ver... Esperen, lo busco. La sanción permitió que vayan de camino a la extinción, dice. Tiki. Bueno, acá está lo que es Beta Colección, la cantidad de betas y todo. Pero no llego a ver dónde empieza el problema, si cuenta algo. Dice, por no presentar un plan de conservación a tiempo, el presentaron estaba mal. Y aunque la forma de revestir la sanción, así limitaran las importaciones de flora y fauna en México. Hubo un estudio que demostraba que la forma de evitar la depresión endogámica de las vaquitas marinas fue la conservación. Ah, sí, esto está bueno. Por lo que ya se extinguió, lamentablemente, seguirán con otras especies. Bien, era lógico que se extingan las vaquitas, iban a permitir. Bueno, esto está hablando de otra cosa. El grupo duro. El grupo duro duró lo que la vida de un beta, dice. Buenas grupo. Yo creo que es más una pausa, debemos comprender. Cada cabeza es un mundo, como dijo Patti. No es el dinero, es el sentimiento por el cual recibió tantos peces. Verlos, administrarlos, quererlos, sí, y es lo que hablamos hoy. Sí. A ver, cuenten bien el asunto. Yo entré y están todos en contra de todos por el conflicto. Expliquen sin molestar a nadie. Patti. Se asomó. Chiqui. Falta aún que no sea el fin de semana. Fácil, muchas subastas dinámicas. Y después nos enteramos de que murieron todos los betas. Ya no hay subastas, han pasado mucho tiempo, queremos que se reactive el grupo. Ya se salió de uno, piqui. Ah, bien. Por el momento, dice, vamos a suspender los mensajes. Ah, bueno, y cerrar el grupo. Bien. Ahí te mandé un WhatsApp. Pip. A ver, Carlitos, Carlos de Argentina, acá, video de Betas Colección. Hace mucho que no hago un en vivo. Yo creo que hoy es momento de que platiquemos. A ver, veamos. Veamos quién se conecta. Hola Peter, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué haces? A ver, vamos a ver. Peter, ¿estás en el grupo de WhatsApp? A ver si me ayudan a compartir el enlace al grupo. Bueno, ahora lo miro y veo qué pasó. Bueno, yo estaba cerrando, chicos, el video. Estaba cerrando y me desayuno con esto. Adelantalo. Dice, me quedé sin batería en la tablet. Voy al principio del video para ver el tema. Y me despido. Bueno, gente, nada. Manden saludos. Es que me sorprende de Martín. No solo es editar video y hacer directo. que ya es tiempo de atender el WhatsApp de grupos y personas. Claro, sí, hago todo junto. Por ahora, 32.800 y pico, lo hago todo solito. Y me la banco. Y encima mantengo a mi señora, a mi nene. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mezcló la cola azul del tablón del macho ST. Van a salir todo de cola larga con despuntes, ¿sí? Te pasé el WhatsApp para que me digas lo de las hembras. Dale. Bueno, hagamos algo, chicos. Cerramos el video acá, ¿sí? Muchas gracias a todos por el apoyo. Sigue ahí, toco 20 horas todos juntos. Bueno, nada, les mando un beso grande a todos. Gracias por estar. Gracias al miembro nuevo, loco. Vamos, miembro nuevo. Y nada, nos vemos en el próximo video acá en el Betaclo Argentina, chicos. Les mando un beso, me voy a ver lo que pasó con ellos y le voy a mandar un mensajito a mi amiga Patti. Chau.